Hola, hola. Se enredó esta weá. ¿Ah? Se enredó acá. ¿Cómo se enredó? Porque Oscar está cargando su celular. Bueno, yo puedo hacer uso de la energía del, de este lugar de trabajo. De este imperio del trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema que tienen ahora? Teníamos un problema con los cables. Los cables que se enredan y no podemos hacer nuestro trabajo. No sé por qué no existe el cargo de ese enrollador de cable. Rowdy. El desenrollador de la maraña. ¿El Rowdy es eso? Desmarañador. Eso claro. Debería existir en esta radio. Un desmarañador. No, porque desmarañador de marañas. Existe desmarañador de marañas. DJ. Debería haber un cargo similar. Claro. El cablero. Claro, el cablero. Eso está bueno. O el cañero. El ¿cómo están, chiquillos? Muy bien, bien, amigo, ¿y usted? ¿Cómo les va? Verigú. Estoy muy bien. Mi gato ya está recuperándose. Ya lo operaron, salió de la operación, ¿no? Sí, lo operaron ayer. Mientras yo contaba la historia del gato volador, Lo estaban operando y ya hay una recuperación de meses. Sebo. Oye, pero nos reímos con el gato. ¿Tienes que ir a la Teletón de los gatos? Trataron. No hay Teletón de gatos, amigo. Yo creo que usted debería asumir ese desafío. De ser el rostro. La retirada de Mario Kreuzberger ya se avecina y usted puede venir con una nueva iniciativa, que ¿verdad? Es la Teletón de los animales. También, no es malo. Claro, porque hay tanto animal, ponte tú, en las carreteras, que lo atropellan, que tienen diferentes accidentes. ¿Y dónde van a parar? A ningún lado. Al sacrificio. Al sacrificio. ¿Y por qué hay que sacrificarlos? Claro, porque ellos también tienen la necesidad de salir adelante, aunque no tengan una piernita, aunque una garrita, una manito, aunque su cabeza esté colgando. Exactamente. 24.500 rasguño 03. ¡Mira qué creativo! ¡Pero eres lindo! Oye, me llegué a emocionar, weón, con la sinapsis que hiciste. ¿Viste? Las 8 horas, porque como son gatos. Ya nada más. Las 8 horas de gatos. Porque tienen que ser gatos, tienen que ser novillos, caballos. Y voy a tener que elegir yo un gato símbolo. Un perro símbolo. Claro. Don Graf. Por ejemplo, podrías revivir al perro Cosita. O a Don Graf. Don Graf. Pero Don Graf es drogadicto. Don Graf cayó en la droga. Era corrupto. Don Graf no tiene mucho que ver con la discapacidad. Don Graf es simplemente uno ineficiente y drogadicto. No fue capaz de erradicar la droga de nuestro país. Se la fumó y la jaló toda. Y ahora, ¿a dónde está? Perdido. ¿Pura? Claro. Está perdido y vive al lado de Feña. En el mismo condominio. ¿Hasta cuándo vas a tener que escuchar al inspector Vallejo en televisión? Oye, sé que estaba pensando. Pero cuando lo vi, yo lo veía y es... antes de ayer. Estaba pensando exactamente lo mismo cuando lo vi antes de... porque estaba en un matinal, ¿o no? Sí, estaba en un matinal. ¿Viste? Oye, mi papá se enroncha cuando lo ve y dice... ¿No son amigos? Con mis colegas, los trata de colegas, cuando ya él ya no está en... Él fue PDI. Sí, pues él fue PDI. Entonces cuando dice... Cuando mis colegas se estuvieron... No lo imito bien, pero... Pero igual por ahí va. Por ahí va, lo practicas. No, a mí en realidad lo que él cuenta, no me desagrada, no es de mi interés, pero no me desagrada. A mí lo que me molesta, como diría Coco Legrand, es el aspecto del huevo. Es como el tío degenerado. Y curado. Está como chascón, no es que sea curado, yo no lo conozco. No, que está como chascón, peinado, sí. Así como... Es como Pepe Tapia, como bueno, para no cagar, sé. Yo sabes que yo creo que debe, la ojera debe oler mal. Debe oler mal. Y nadie lo quiere maquillar, nadie lo quiere peinar. No, yo no quiero. Debe estar en la inopia. No quiero tener jubilado de la red. No, porque no está jubilado, porque lo echaron. Amigo, pero usted está suponiendo ahí algo que debe oler mal. No, viste que lo echaron, güey. Recuerde en el tete que se metió Badilla por hablar pestes de la otra gente. Yo lo único que estoy diciendo es que a mí, en forma muy personal, y me hago muy cargo de lo que estoy diciendo, me hago cargo de lo que digo. La cara del buen lo que me molesta. ¿Qué te molesta? Sus ojeras, su cara como deteriorada por el tiempo. Si tienen como cara de que no están ahí, viste, de repente lo echaron por eso. Te dan ganas de ir. Es que no le creo, weón. Eso no pasa. Él lo sabe todo. Sí, pues lo sabe todo. Él sabe todo porque pasa, cómo pasa. Como Don Graf. ¿Qué va a pasar? Pero ¿qué era él en la PDI? A ver, ¿sabes qué? Busquemos. No está en Wikipedia esto, weón. Tenía un grado de. ¿Un kiosco? Perfecto, creo. Perfecto. No, Juan Bacán. No, parece que era detective. Ya, si tú la pedí, soy perfecto.
Pero que, weón, eres perfecto. Pero que así son los grados, porque son de capitán y eso, pues, amigo. Ah. El. Pensé que era imperfecto. ¿Quién será perfecto, amigo? Weón. ¿Y yo de qué dije? Perfecto. Perfecto, perfecto quise decir. Y me corregía el weón. El perfecto. O el imperfecto. Oye, perfecto. Gracias. No, mira, yo soy perfecto. Yo soy perfecto de la unidad 4. Yo soy hermoso. Drogas. Yo soy, ahí está, hermoso, perfecto y bello. Y el director es fantástico, todopoderoso. Es fantástico. Es todopoderoso. Ya dejemos hablar de la PD. Excelente. La tarjeta del weón. José Miguel Vallejos. Perfecto. Perfecto. El weón perfecto. Oh, tiene la estatura perfecta, el peso perfecto, simétricamente el guante perfecto. 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 Maravilloso. Y perfecto. Y perfecto. Bueno, no. Bueno, Oscar. Ya, hace rato que no te decía un... Ya, pero ¿por qué estamos hablando del inspector Vallejo? No sé, ¿por qué? No, dijiste, porque me acordé que lo vi en el matinal. Lo que pasa es que hoy estoy intentando cambiar mi horario. Entonces me estoy acostando, no tan tarde como antes, pero intento levantarme temprano. ¿Ah? Ya entiendo, pero ¿a qué hora te acostáis? Antes. ¿A qué hora te acostáis antes? Antes, a ver. Antes me acostaba muy tarde, muy ya. tarde. ¿Ya? 3:30, 4:30, 4:30. Ya. ¿Todos los días? 4 de la mañana, sí. Eso es como para carretear. No, me levantaba, ahí llega la creatividad. Y hora. Me levantaba, no sé, pues bueno, a las 11, 10:30, 11. Tampoco duermo hasta después del almuerzo, no. Ahora me estoy levantando a las 9 de la mañana. 9:30. Buena hora. 10, así ya, todo renta. Yo despierto a las 10. Pero a las 10 operativo, ¿cachai? Entonces a las 9 lo primero que hago, prendo la tele, noticias, y paso por los matinales. A veces me quedo viendo los matinales, sobre todo estas recreaciones tan bonitas que, y tan... Tan burdas que hacen. Recreaciones de mierda. Oh, está mal. Y no pagan mal. Mi marido se disfraza de Pluto. ¿Qué hago para enamorarlo? Se hace de Tribilín. De Pluta. Ay, no, existiría una Pluta. No, porque es perro nomás, pues, ¿cachai? Ahí está la discriminación. Porque claro. Todos tienen pareja. Hasta el Pato Donald tiene pareja. No, es su pareja. ¿Quién? Es su hermana. Nunca se muestran en actos de pareja. Puede ser una amiga, puede ser la jefa, una colega. La contadora. ¿Pero quién tiene pareja? La contadora. Solamente. Nadie tiene pareja, amigo. No, ¿por qué tienes que emparejar pareja, a todo el mundo? Pues. Hay gente que se quiere quedar sola en la vida. No, pero hay pareja. ¿Hay pareja ahí? ¿Quién? Mickey. Mickey con Minnie no son pareja. ¿Con cómo va a ser Mickey? Con Minnie no son pareja. No, ¿qué son? Son amigos, ratones. Como yo los vi el otro día en una película. ¿Están tirando? ¿Qué? Y no era la cola precisamente lo que la agarraba a ella. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Ya, a ver, ya apartado, pero apartado. No. Muestra el audio, muestra el audio. Hoy, como un gato en una gata en no, cero. No, miren mi WhatsApp. No. Aparte que es trabajo. Y el otro trabajo. Pero estamos trabajando nosotros acá, pues déjate de trabajar en horario de trabajo. ¡Cállate! Ya. ¡Volado! Tú crees que trabajas, pero no vienes a trabajar. Bueno, día viernes. No. Oh, ya un poco más agotados. Ha sido intensa la semana, más corta, pero intensa. Una semana en una glasa. Eres perfecto. ¿De qué? Una semana inglesa. Una semana inglesa. ¿Por qué? Porque es más corta la semana. Hay que tengo que buscar a todo, le pone inglés. El micrófono inglés. Dime la última noticia inglesa. Ah. O sea, una noticia. Y en realidad no tiene idea qué es. Me puede tener un gas de 15 kilos a la inglesa. Pero si así se dice. ¿Qué no? ¿Qué? A por la favor, semana, me puede. A la semana cuando es más corta, cuando le falta un día de trabajar. Se le dice una semana. Porque en Inglaterra hay idea. ¿Me puedes tostar el pan a la inglesa? ¿A la inglesa? Sí. Perfecto. La semana en Inglaterra dura de martes a viernes. ¿Me puedes enhebrar esta aguja a la inglesa? Pero, ok. A la inglesa, por supuesto. Pero, amigo, no ¿qué? Puedo decir ¿me lo la que puedes sacudir? ¿A la inglesa? A la inglesa. Pero tiene que llegar ahí al pub y todo, amigo. ¿Ah? Tiene que llegar al pub. ¿Me la puede sacudir, amigo? ¿Por qué usted tiene que pensar en no, eso? No, pero usted va. No. Para eso va. Para allá va usted, amigo. Tu mente está torcida, güey. No, por eso amigo. No fuiste niño símbolo. Porque de niño. ¿Qué tiene que ver ser niño símbolo? Tengo un pego atravesado a la inglesa. También sirve. Pero mira, no, la ordinaria. Pero mira. ¿Pero qué tiene? Nadie tiene. Ay, a nadie le duele la guata por tener un mira, caso. Es que es una wea muy personal. Yo creo que podemos decir. No sé, sandeces acá en el programa. Podemos. Garabato,
decir pene, referirnos a todo lo que es el aparato reproductor. ¿Pero peo no? Pero peo, amigo, ya es otro nivel. No, el peo es una cosa. Peo es una palabra. Que nos rebaja, pero además ínfimo pun. De la radiofonía nacional. ¿Qué? Pun. El pun es muy ciútico, amigo. Es como muy niño. Es muy ciútico. Tengo un gas. Es un eufemismo. A la inglesa. Amigo Oscar, usted tiene muchos temas para. Tengo que hacer todo. Ya, enchufa. Bueno, sabes que yo no quiero sentar más al lado de Oscar. Oscar, quédate quieto. Tengo que enchufarle los audífonos. Si tengo que darle la comida en la boca. Tengo que ponerle el agua en el vaso. Mira, ¿por qué no eres autosuficiente? Siéntate ahí. ¿Cuándo más abajo? ¿Dónde tienes que enchufar esto? Y grabemos tranquilo. Ya, ahí enchufado. ¿Listo? Ya. Perfecto. ¿Podemos comenzar a grabar? Oscar, tus temas. Bueno, mis temas es el siguiente. Mis temas es el siguiente. Sí. Se me dan... ¿Cuál fue? Tal vez. Oye, el... ¿Qué pasó? Homeschool. Ahora hay una nueva tendencia, la familia, en que ya no están mandando a los muchachos al colegio. A ver, ¿de dónde sacaste? Deja que termine. No, me parece muy interesante. Yo escuché ayer el... La historia del gato. No. Aportillaste con el medium, con el gato volador. No, yo solamente aporté a tu historia. No, nada más. Yo no quiero aportillar lo que estás diciendo, simplemente quiero que a la gente le quede claro. ¿De dónde salió este estudio, esta investigación? ¿Dónde salió? Bueno, yo lo leí en EMOL. En un diario. En un diario. Ya, en un diario. Bueno, no se puede decir. Sí. No, es una marca, pues. ¿El diario? Sí, pues. ¿Se puede decir el nombre del diario? Se puede decir, ya. ¿Cómo no se va a poder decir el nombre del diario? ¡Es marca, po! ¡Cuidado, es marca! Lo leí en el... Eso. No, ¿eso? Pues, lo leí en un diario. ¿A qué le importa en qué diario? El diario grande, tío. Que todo lo mucho. Bueno, ok. Entonces hay una tendencia en la cual las personas que tienen más dinero... no ¿pero están quién mandando... hizo el estudio? Bueno, no entiendo. ¿Quién hizo la ¿puedo terminar la cuestión o no? ¿Puedo terminar todo? Lo que pasa es que si te dejo terminar antes de que den la información completa, la gente se puede confundir. Por eso te pregunto. No. ¿El estudio se va a confundir? ¿Es de Chile? ¿Quién? No, están. ¿Se realizó en Chile? Se hizo. Lo hicieron en los Estados Unidos. Lo hicieron en los Estados Unidos. ¿Pero en qué estado, weón? Una universidad. ¿Cuál? Ya, pues corta el hueve. No, a ver. ¡Se molestó! Quiero dar esta información y no me dejas. Amigo, yo estoy ansioso. De verdad, amigo, estoy ávido de recibir el tema que trajo. Pero no lo puede dar así como por gotera. Tontas y locas. Por cuenta gotas. Por cuenta gotas. Pero lo estoy dando a cuenta gotas porque tú me interrumpes. Pero, ya. ¿Es de qué universidad? No me acuerdo. Ok, fantástico. Pero ¿eso es relevante? Obvio. Es relevante, mami. Sí, porque si es de la Universidad del Mar, vale gallán para el estudio. No, obviamente no es de la Universidad del Mar. Ya, de una universidad de Estados Unidos. Pero puedo dar... The Sea. Y después tonteamos. University y todo. Of the Sea. O vamos a seguir... A ver, ¿tú me ves tonteando a mí? Sí. A ver, ¿tú me ves con cara de tontear a mí? ¿Ah? Sí. Amigo, yo estoy intentando aportar a lo que va a ser el debate. Me siento en un callejón sin salida porque tú... eres una piedra de tropiezo. De tropiezo, perdón. Y la mirada de Feña que cada vez se le sale está más desviada. El trapecio. No sé si el Edo con su mirada. La piedra de trapecio. No dije trapecio. Debo un collar con una piedra de trapecio. Cada día debo llegar a mi trabajo y toparme con una piedra de trapecio en mi camino. ¿Quieres hablar aquí con la Alameda? El trapecio de piedra. Venga, es la piedra de trapecio. Ya, amigo, siga, prosiga. ¿Ya puedo? Ya puedo. Siempre ha podido, amigo. Ya. Nosotros estamos haciendo esto algo dinámico. Estamos nutriendo algo ágil. Para que no más güey, claro. Entonces lo que sucede es que la familia ya no están mandando a sus hijos al colegio y le dan exámenes libres. ¿Pero cuál es el porcentaje de familias que...? Bueno, acá en Chile es solamente un 20%. ¿Un 20%? ¿De familias? Del mundo escolar completo, pues. El 20% de todos los escolares en Chile van a clase en su casa. No es mi casa, weón. No es para tu casa. No es mi casa. Pero weón, tenía un colegio en la casa de ellos. ¡Está lucrando el Oscar! ¡Pongámonos serios! ¡Pongámonos serios! Es posible, pues, weón. ¿Pero cuántas veces tengo que decir que no es mi casa, sino que es la casa de ellos? Estamos en un estudio de una universidad
que dice que de los Estados Unidos, que dice que el 20% de los escolares chilenos tiene clases ¿dónde? Pero espérate, la en Estados Unidos se se preocupan de los estudiantes de acá, hicieron una estadística. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya el porcentaje es mayor. ¿De cuánto? ¿De qué? Del 50%. ¿De qué? ¡De verdad! De los estudiantes, que el Oscar piden el Oscarito, exámenes libres. El 50%. El 50% de todos los estudiantes en Estados Unidos piden exámenes libres y el 20% de la escuela acá en Chile también, según EMOL. No se puede dar marca. Ya. Dijo Oscar Álvarez. El diario que lee el Oscar. No, ya. A ver, aterricemos el debate. Podemos. Yo creo que lo que trae es súper interesante porque es algo que está ocurriendo. No sé si es un 20%, pero... algo que está ocurriendo en tu cabeza, parece. Sí. Pero existe muchos jóvenes que dan exámenes libres, sí, por diferentes razones. Por ejemplo, el Chino Río jamás estudió en un colegio, sino que daba exámenes libres cuando fue adulto. O sea, no adulto, sino cuando era joven, perdón. Me ponen nervioso los huevos. ¿Cachai? Y así, pero se entiende libres por el Chino Río, pues, amigo, porque... Ya, pero ese... Todavía está estudiando. Un ejemplo. El Chino Río un ejemplo de una persona famosa. Seguro que Carito, el Chino Río está en cuarto medio. ¿Por eso me voy al baño? No. Ah, ya. Ya, todo contra mí, no. Tati, sal de acá. Ya, perdón. El ya. Mira, ya, este estudio no sé por qué salió. No, pero es que, viste, empiezas con la misma pregunta de Peña, que al final uno no sabe responder 100% la verdad. Vamos, ¿por qué el Chino Río está haciendo 2x1? Porque el papá en su tiempo no tenía plata. Y ahora sí. No, pues estoy hablando de que en su tiempo el Chino Río no estudió en un colegio, sino que hacía exámenes libres. Perfecto. Para terminar su escolaridad. Porque tenía mucho, estaba muy ajetreado con su carrera tenística. Los viajes, los entrenamientos. Entendí. Pero hay jóvenes que también piden exámenes libres porque sufren de bullying, como aquí, donde yo parece que voy a hacer el programa desde mi casa. Y aprovechan esa libertad que le puede dar los colegios. ¿Cachai? Ya, entonces hay una tendencia. ¿Dónde es la tendencia? ¿En Chile o en Estados Unidos? Eso es lo que Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y qué nos importa? No, acá, pues. Acá. Acá está la tendencia. Acá. Se está dando de a poquito. Over here in Chile. Yes. All right. Pero amigo, que se ríe. Ya. En Chile hay una tendencia a estudiar en casa. Exactamente. Pero lo más pudiente, no me dijo. Claro, lo más pudiente. ¿El qué quintil? Ya, ¿qué hay que hacer para poder estudiar en la casa? ¿Dónde hay que inscribirse? No, pues tiene que llegar a acuerdo con el colegio donde está cursando el niño y pactar tiempos de pruebas para que él solamente llegue y se presente a dar las pruebas y listo. Ya, eso claro. Cualquier apoderado puede ir al colegio, claro. O sea que mi hijo no, o sea, o no quiero mandar pero más a mi hijo, pero... Exacto, pero lo ideal sería que este muchacho tuviera un tutor o alguien que los ayudara en ciertas materias y también se abre para poder tener otras actividades que no son solamente escolares, por ejemplo, no sé, educación física, solamente juegan fútbol, por decir una cosa. ¿Ya? Entonces, acá con este tutor pueden hacer otras actividades, golf, como ir a nadar, polo, golf, trekking, canopy, crossfit. Claro, ¿cachai? Y es por eso, pero básicamente por una cuestión de que el hecho de que el bullying está siendo tan importante a nivel de colegio que ya los niños se ven con problemas psicológicos y todo eso, los padres están retirando a sus muchachos para que estén más tranquilos y cursen y no se atrasen. O sea, básicamente, en el fondo, ante la ineficiencia de la autoridad escolar. Exacto. Para controlar los temas de bullying y de abuso escolar, entre pares, prefieren sacar a los alumnos del colegio. Exactamente. ¿Pero qué otros motivos puede haber para sacar un...? Cuando los jóvenes no se sienten... Se embarazan. ...a gusto, porque hay cuando gente que... se embarazan, que, claro. Yo creo. Pero hay gente que también nunca pueden hacer amigos en el curso. Llega y pasan
como un fantasma. Preguntémosle a alguien que ha pasado por esta situación para tener más certeza. Ya, a ver. Martina Orrego. ¿Nuestra jefa? Nuestra jefa, pero no está acá en la radio, pues llamémosla por teléfono. Llamamos todo. La Martina no se llama en el libre. No, se la vamos a llamar. Ah, ella. Sí, viste, yo cuando propuse el tema, ella dijo, sí, yo vi exámenes libres. Y parece que porque le hicieron bullying. Tengo sí, igual tenía entendido eso. Ya. Le hicieron. No. Le hicieron el bull. El bull. Yo ya. Ya. Un bullying. Ya. Un Chicago bull. ¡Ay! ¿Aló? ¡Aló! 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 Ya me quedó claro. ¿Cómo está, jefa? No le digas jefa si no le gusta. Jefecita, pero a mí me gusta ser jefecita. Pero ella se molesta. Martí, ¿y podría hacer un tucutú para nosotros? Ya, pero un tucutú piola o un tucutú sexual. Sexual. Pero no. Ya, no. Un tucutú digo, así. No es que entonces sería como tucutú. Algo más. ¿Viste? Puede ser un tucutú. Un tucutú prendido. Un tucutú prendido. No, pero es que a mí no me sale como a ustedes. ¿Y cómo quería entonces cualquiera? Pero inténtalo. Tú puedes. Ya, esto es un de autor. Tucutú de autor. Cualquiera. Ya. Tucutú. Como preciso, tucutú, conciso. Deja, no hay nada, güey. Tucutú. Tucutú. Y no quiero más tucutú ahí. Oye, Martí. ¿Qué? Estamos hablando en el programa de un estudio que trajo el Oscar. Un estudio súper raro. Que se hizo en Estados Unidos sobre los escolares en Chile. ¿Ya? Que dice que la tendencia es tomar exámenes libres. Y nosotros nos acordamos que hoy día, cuando conversamos el tema, tú nos contaste que habías dado exámenes libres. Sí, pues yo di exámenes libres, segundo, tercero y cuarto medio. Ya, eso significa que no asistes al colegio. No vas al colegio. No, pues no fui al colegio. Nada. Estudié en la casa. ¿Viste? Ya, ¿y cuáles son los motivos que puede tener un padre o un hijo para no querer ir al colegio y preferir estar en la casa? ¿En tu caso particular? En mi caso particular fue que cuando era chica estuve re enferma un año, entonces mis papás no me mandaron al colegio. ¿Enferma de qué? Enferma de rica. Puta, de salud, po. Sí, pero ¿qué enfermedad tenía, po? Marte, cuidado. No, como que estaba medio débil, entonces como que me enfermaba de cualquier cosa. Entonces mis papás me retiraron antes un año. Y después cuando intenté volver al colegio, como que no me adapté, ¿cachai? Entonces mi papá igual era medio hippie y era como ya, haz lo que quieras, un poco. Los papás de Flanders. No entendí. Ah, que es un chiste muy... De Simpson. Sí. Ya, pero, espera, ¿no te adaptaste? ¿Te molestaban? ¿Te hicieron bullying? No, ¿o tú le hacías bullying al resto? No, pero es que ya como que me dio lata el colegio, así como, no sé, usar uniforme y todo. ¿Y no era mejor cambiarse de colegio? Claro. Pero es que no, porque todos los colegios son iguales, po, o más o menos iguales. El mismo contexto. Oye, Marti, ¿y ahí qué? ¿Tus viejos fueron a hablar con el colegio directamente y el colegio puede decir que no? Es que lo que pasa es que lo hay por... Hay colegios en que aceptan este sistema, pues no todos. Entonces tú al final del año vas a exámenes, vas a hacer como pruebas. Pero esos exámenes, ¿quién los redacta? ¿Quién los escribe? Como los colegios, pues, algunos colegios que aceptan esta modalidad. Oye, ¿y duran más de lo normal? O sea, ¿cuántas hojas eran? No. ¿Cuánto tiempo te duraba una prueba, ponte tú? No sé, como una hora, pero un poco más nomás. Porque uno siempre se demoraba como 25 minutos. Ya, ¿y no tenía ningún tipo de control, como por ejemplo el que ¿copiar? Claro, que estudiar. Esos eran los controles, básicamente. La prueba era la muestra de que tú igual... De que yo estudié. De que tú sabías dominar la materia. De que yo estudié y no me dediqué a vagar durante mi año de ir al colegio. Pero era muy bacán porque yo hice como muchos cursos, así como talleres de fotografía, de danza, de cualquier cosa. Igual estudiaba en mi casa. Ya. Pero tenías, en el fondo igual, porque en el colegio hay mucho tiempo muerto, donde realmente uno no está... Claro. Y yo lo recomiendo absolutamente, pero igual hay que ser relativamente disciplinado, porque si no caes en la tentación de ver películas todo el día. De la vagancia. Claro. Exacto. Buena, pero es muy bacán. De procrastinar. Bacán, le hemos preguntado a nuestros auditores para que nos cuenten si es que tuvieron experiencia. Oye, Marti, pero no, después no tuviste... ¿La pena de no tener compañera y todo eso, como la típica? No, de todo, ¿no? Lo único que me dio lata era como no haber tenido fiesta de graduación. Aunque creo que son una basura y todos se quejan, pero eso es como lo único que me dio lata. ¿Pero por qué no tienes fiesta de graduación? ¿Por qué?
No, pues porque yo no tenía curso, pues si yo estudiaba en la casa no tenía compañeros, pues ¿cómo iba a tener fiesta de graduación? Ah, ¿verdad que fue igual te graduaste? No, oye, pero fueron 3 años. Sí, pues claro. Ah, ¿y tuviste que bailar con tu papá? No, con el nadie, living. Con oye. No, con nadie, eso sí fue medio triste. Pero... Oye, ¿no te da pena ahora, por ejemplo, no tener juntas de curso? No, se en realidad no, mejor. Sí, mejor. Oye, pero sí, porque después veía a tus compañeros. No, pero igual veo algunos ex compañeros como octavo básico. Eres arisca. Y están para la cagada, pues así como con mucho. Sí, no, mejor que no. Muchas guaguas, todos casados. Oh, o sea, las guaguas son es lo peor. La Marte es un alma libre. Sí. No, no son lo peor, pero mejor no verlo. ¿Y cuándo usted va a ser mamá? Ya. Qué tontera. Oye, Marti. ¿Qué? Muchas gracias. Gracias, Marti. Gracias por la película. No, pues, así como oye, lo recomiendo 100% ¿de para qué? Los papás que cuando sus hijos se los propongan que los dejen. Ya, bacán. Okay. Ya, gracias, pues. Marti. Chao, Marti, que te vaya bien. Marti. Bueno, está bien, ese es un punto de vista, pero también está el otro punto de vista, que ¿cuál? Es que también es bueno relacionarse con otras personas, con otros pares, en un grupo curso. Pero viste que la Marti contaba que ella aprovechó el tiempo en hacer otras cosas que en el colegio no te enseñan, por ejemplo, clases de fotografía y un sinfín de otras cosas que sí debería tener el colegio. Lo que pasa es que ahí nosotros entramos en un tema más delicado, que no sé si es este el programa donde vamos a tener que conversarlo, pero tiene que ver con el sistema educacional en Chile. En su contexto general. Claro. Y ahí tiene que ver todo, tiene que ver el cine. Es tan agudo. Feña es tan agudo de repente, es como... Me da miedo. Feña es un rosal. Es un rosal. Una caja Pandora. Tienes toda la razón, Feña. ¿O no? Sí. ¿Cierto? Creo que tienes toda la razón. Y no es este el programa donde lo vamos. Y no es este el programa. Tolerancia cero. Ah, verdad que murió. A mí, yo los recuerdos que tengo del curso son bonitos, weón. Son. Mira, pero otro punto. ¿Cuál? Para estudiar en casa y hacer todo ese tipo de actividades, también tienen que tener recursos, pues, weón. Es un buen punto. Claro, es que por eso, si hubiese dejado que yo terminara... Yo no te interrumpí. ¿Te faltó? Sí, pero se me olvidó. El tema es que, claro, tienes que tener recursos porque no es fácil tampoco dejar al niño solo en la casa, pues tiene que haber alguien, aparte del tutor, tiene que estar la mamá o el papá. Y el tutor no está todo el día con él. Exactamente, y tendrías que pagar más de lo adecuado para tener aquel tutor. ¿Entendí? No es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Claramente. No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es igual. Es lo mismo, pero es igual. Por arriba, por abajo. Es igual. ¿Cómo se llama la película? ¡Fracasado! ¡Ja! Si crees en un país que a través de las grandes ideas y la tecnología se proyecta el futuro, bueno, entonces ven a formar parte de la Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Admisión 2016. Infórmate más en usm.cl. usm.cl. Recuerden esterilizar a su mascota y ponerle un microchip porque es rápido, es fácil y es gratis. Más información en www.cuidadoconelperro.cl. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Hacemos una pausa y volvemos y le pongamos los años de la 40. Hola, hola, hola. Seguimos en el pongamos los años de la 40 en este día viernes y estamos de vuelta ya. Aquí en la 101.7 en Santiago, 91.7 en Viña Valparaíso y en Quilpué. Saludos. Eso. Saludos. Saludos. Saludos, quiero saludar a... Si quiere, trágalo. La Serena y Coquimbo. 105.7. Buena. Muy bien. ¿Te también? Y sí. Traga, bueno. Y sí. Y sí. Y que hasta ahora nos da hambre, por mí. Bueno, hoy día estamos hablando de la tendencia de estudiar vía exámenes libres. Estudiar en la casa, básicamente. Estudiar en la casa. Pero yo concuerdo con Edo que es lindo cuando uno tiene esos compañeros que te hacen bullying. Cuando es parte. Cuando te ríes de la compañera que es gordita. No falta el orejón flaco. El chino. El chino. El colorín. El cabezón. Pero independiente de todos esos apodos que puedan existir, siempre compartir con otra gente, compartir el día a día con otra gente igual, pues agradable. Yo lo pasé excelente en el colegio, no me arrepiento absolutamente de nada. Y más encima ahora se dio un súper error. Conocí a la mujer de mi vida en el colegio. Ah, perfecto. No dábamos besitos en los recreos. Y ahora debe ser más entretenido porque es como Chile está más multicultural. Te vas a encontrar con compañeros chinos, con compañeros colombianos. Es una realidad bien divertida
el hecho de los negritos en el colegio. Hablando así, ultra chileno. Cada vez son más. Cuando voy a buscar a mi hija al colegio, bacán, veo muchos colombianos, excelente, ecuatorianos. Y eso es una realidad que ha ido en aumento cada vez más. Por lo menos los últimos 2 años se ha disparado. De una riqueza cultural intangible. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría volver al colegio por lo menos un día. Y estar con mis compañeros de antes. Bueno, ahora están todos hechos bolsa. ¿Viste la Martín? Igual dijo lo mismo. Porque claro, porque algunos... algunas compañeras, claro, quedaron embarazadas antes. La rica, ponte tú, ya no debe estar tan rica. Debe estar viviendo ahí con el más penca del grupo. Con el que tuvo la guagua. Mira, a mí como la otra vez tuve una junta de ex compañeros cuando se cumplieron 10 años desde que salimos del colegio. Ya. Y están todos bastante bien, weón. Muy, muy bien. Las que eran ricas, estaban más ricas todavía. Épale, eso es lo bueno. Es que recuerda las que estaban ahí con reteniendo líquido y todo. Seguían reteniendo líquido. No, estaban mejor. No, me gusta. Estaban más simpáticas, weón. No sé. Bueno, los compañeros también. Ya uno más simpático. Está más, obviamente, más independiente. Es otra cosa. No. Desata amarras. La etapa del colegio es divertida, weón. Entre. No me imagino mi infancia de primero a octavo básico o de primero medio a cuarto medio estudiando en casa, solo. Aparte porque mis padres en ese tiempo no tenían recursos como para que yo fuera a tomar clases de fotografía y de danza y de pintura, claro, y tirar a tempra en la pared, weón, y simular a ser un gran artista. No había el recurso. No, había recursos para pagar una escuela municipal, 10.000 pesos anuales. Que era la cuota del centro padre. Sería. Y con esa plata del centro padre, uno se iba de paseo de curso a fin de año, a la parcela, ¿eh? A la parcela al director. Que la ofrecía amablemente. Claro. Para el grupo curso. Mira. Bueno. Sí, entonces no consigo la. Bueno, aparte de los amigos del colegio, tuve muchos amigos ahí como del barrio, de la cuadra, de la plaza. Yo lo conocía a los compañeros también. Mira, yo a donde vivo, de mi generación, había un lote que estudiaban donde mismo y eran compañeros de curso. Y después llegaban a la villa y seguían jugando y compartían y conversaban lo que hicieron en el recreo y en fin. Y yo me sentía en cierto modo apartado de la conversación porque no podía comunicarme con ellos porque no tuve esa experiencia. Claro. ¿Sí? Pero igual tiene que haber sido entrete el ver todo el día a tu amigo, más aún siendo compañero de curso, y llegar a la casa y seguir echando la talla. Eso para mí es entretenido. Sí, yo tenía un amigo. Si hubiese pagado todo lo que tengo hoy, no creo. Pero hubiese dado algunas monedas por ser así. Yo tengo un amigo que nos coincidimos en un colegio una vez, los dos en enseñanza básica, y yo conocía a todos sus compañeros. Por lo tanto, iba para los cumpleaños de todos los compañeros de él, yo iba para allá, porque yo los cachaba todos, bueno. Ya. Entretenido, ¿no? Entretenido la época del colegio. Yo pensé que había remate. ¿Ah, esa era la historia? Sí, pues sí, es verdad. Uy, oh, bueno, mierda. Pero si no es un chiste. Deja grabarla No es un chiste, ya me tienen prohibido contar chistes. ¿Quién? Usted. No, amigo, nosotros jamás te vamos a cortar las alas. Porque de repente eres muy desactivo. Le das ahí justo al chiste preciso. Claro. Te demora un par de meses, pero bueno, pero lo escuchamos. No, a mí el tema de estudiar solo también tiene que ver con una decisión muy personal, si es que uno tiene un interés como muy arraigado en otra cosa. Por ejemplo, si me interesa por la magia, porque a mí, yo en ese tiempo ya hacía magia en la media, pero no era algo que me apasionara con lo que No era tan fuerte. No era tan fuerte, era un hobby. Pero hay niños o hay jóvenes que ya, no sé, o en séptimo, octavo básico, ya tienen claro lo que quieren hacer y tienen claro su talento y lo que quieren hacer para el resto de su vida. Es buena esa magia. Y es la raja eso, sí, weón, ser tan joven. Y tenerla clara. Y como la vida es tan corta, weón, mientras más joven, no sé, la tengáis clara, ya podía empezar a desarrollar ese arte o ese deporte, lo que sea, y las posibilidades de que seas bueno en eso son mucho mayores. Yo ponte tú, yo tenía todo mi interés en el deporte. Yo quería ser basquetbolista. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Seguimos en Pongámonos Serios. Si se quieren comunicar, 223-81-2050 es el teléfono.
Sí, 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 llámenos, por favor. 2-2-3-8-1-25. Sí, y le podemos dar el tarot. La caracola mágica nos habla esta noche. Esta tarde nos habla de la caracola mágica. ¡Aló! 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 ¿Con quién? Mira, mira cómo zapateado. Ese tucutú casi caribeño, papi. Claro, papi. Oiga, papi, ¿de dónde está llamando? Yo llamo de la Flower, papi. De la Florida. Ay, qué pena por usted. Mijo. Mijo, pero ¿por qué está llamando de por ahí? Porque por acá estamos los más chéveres. Fresco, papi. Tranquilo. Pero ¿cuál es su afán si no viene carro? ¿Por qué habla tanto así? No sé, papi, yo tengo todo el sabor. Oye, tiene todo el sabor. Ay, qué rico, dame un poquito. Ya, amigo, no le hable así a Oscar, porque Oscar empieza a sacar la billetera al tiro. Si Oscar hay algo que le calienta, son las prostitutas colombianas. Ya, pero amigo, ¿cuándo? No. Era un secreto. Hay que hacerse cargo nomás. ¿Cómo se llama, amigo? Se elige por sobre otras. Felipe, soy Felipe. Por sobre las iraquíes. Yo soy Felipe. Yo soy Felipe. Soy parrandero rey. No. Y chévere de la Florida. Y de la Florida. De la Flower. Oiga, amigo, usted, ¿qué hace? ¿Cuántos años tiene? Tengo 23 años. 23 años. ¿Qué hace? ¿Qué estudia? ¿Qué estudias? Ingeniería en marketing. Ajá. Mira. ¿Cómo vendería el programa? Nos llama tanto profesional. Oye, ¿no? Oye, sí, yo me siento ya un inútil acá. Pero somos, bueno, después nos vamos. Este programa se va a acabar, nosotros de nuevo a la calle, bueno, el semáforo, hacer malabarismo, y estos weones que hicimos reír durante todo su estudio. No nos van a pescar. No nos van a pescar, weón. Ojalá, nos van a humillar. Ojalá que se acuerden y nos den una moneda. Sí. No, pero oye. Acuérdate después cuando seas exitoso que te hicimos reír. No, sí. Usted, yo lo escucho, cada vez que estudio lo escucho a usted, puta, y no me puedo concentrar, pues. Chuta, ya. Pero nosotros estábamos hablando de otra cosa. Sí. O sea, tú dices que vamos a vamos a ser todos pobres. Eso dice. No, dice que no le va a resultar. Que no le va a resultar. No, no, amigo, ánimo. Con usted no, usted es profesional, güey. Entonces estudia en otro horario, pues, bueno, ¿cómo va a estudiar? Ridículo. Tonto. O pide exámenes libres, como el tema que estamos atendiendo el día de hoy. Claro, usted, amigo, fue al colegio, estudió en su casa. No, yo fui al colegio hasta cuarto y medio y no hay mejor época que el colegio, compadre. Ya, ¿verdad? O sea, usted defiende, pero fervientemente, sí, la educación en el establecimiento colegio. Lo defiende a rajatabla. Ahora que estudio y trabajo, es lo que más extraño del colegio, güey. ¿Y qué, ¿y qué extrañas del colegio, amigo? Y la única preocupación que había y la responsabilidad que había era el colegio. Nada más. Sí. Y después teníamos toda la tarde para vacilar, para jugar. Sí, para vacilar. Uno la vacilaba en ese tiempo. ¿Quién no se quedó después de clase ahí solamente cuellando? Conversando, vagando. Intentando comerse una minita en la biblioteca. Claro. Yendo para las salas desocupadas. Sí. Jugando tenis de mesa, juntando la mesa. O espiando a la señora al aseo. Lo que pasa es que nosotros terminábamos las clases. Qué enfermo que eres. Porque, no, las señoras del aseo de mi colegio eran dos niñas muy jóvenes. Ya. Estoy hablando, weón, de. No sé, han tenido 27 años, weón. Ya. Y eran muy ricas. Entonces nosotros terminaban las clases y ellas iban a hacer el aseo a la sala y mopeaban. 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 O trapeaban. Ya. Barrían. Y esa la curva. Aseo, con sus cabellos. Uno la espiaba. Ah, pero Marisol se llama. Marisol. De Metrenco. Ah, eran oriundas de ahí. Ahí. Oh, ya, entonces usted no está. Usted, amigo, está de acuerdo. Marisol de Metrenco. Viva, espero sigas tan rica como eras hace 15 años atrás. Oye, y tenían un movimiento. Ellas hacían notar. Ellas sabían que nosotros, como grupo curso, las mirábamos. Las cuartean. Sí. Entonces ellas hacían como que hacen un topless. No, no exageremos, no. Ellas eran mujeres bien dotadas. ¿Ah? Bien dotada, también hay que decir que uno a esa edad anda viendo todo en pelota. Todo es. Sí, pues uno está con la hormona revolucionada. Venir la tele, hay interferencia. Claro, y tú claro. Estás pensando que acá hay una porno, ¿sí o sí? Busquemos ese canal que
que no está en el cable. Amigo, ¿pero qué momento o qué hecho específico recuerda del colegio? Es cuarto medio. Ya, pero los 12 meses. ¿Ah? Pasaste bien, pero hay un momento especial donde tú dices, ese fue el momento pic de mi sexualidad o de mi estudio. Ah, de mi sexualidad. Cuarto medio, ahí yo, puta, me reventé, weón. ¿Te reventaste? Sí. ¿Y una rana? ¿Y qué? Como una rana, compañero. ¿Y qué te parece los exámenes libres? ¿Tú tuviste algún compañero que tuvo que dar exámenes libres por alguna enfermedad, alguna actividad, algún viaje? La verdad no, pero encuentro que todos deberíamos estudiar la media completa por, en un establecimiento, por último, un 2x1 y vivir la experiencia. Pero ir al colegio. Claro, ir al colegio. Pero por ejemplo, último, si te apasiona otra actividad que no está en el colegio. Complementarla con el colegio. Ser, no sé, atleta. Complementarlo, hijo. Complementarlo. Te vas en la mañana al colegio, entrenas en la tarde. Pero te reventáis, pues, amigo. Como rano. Pero tú. Pero vas un rato al colegio, para que hagas la experiencia, por último. Ah, ok. Sí, es verdad. Bien, amigo, muchas gracias por llamar, pues. Que le vaya muy bien. Gracias, amigo. Vale, chao, chao. Cuídese, brada. ¿Y por qué se saca los audífonos? Bueno, déjame. Pero si seguimos transmitiendo. Porque son una mierda estos audífonos, por eso. Bueno, trae los tuyos. Pero si ya me voy a comprar los míos, me voy a comprar los mejores del mercado, güey. Los voy a traer acá. Y el Kiko. Van a ser los mejores audífonos de esta radio. Pongámonos serios. Seguimos en Pongámonos Serios de 40 Principales, la radio de los éxitos. Saludamos a nuestros auditores que nos escuchan en Coyhaique en el 96.5. Ay, qué lindo es Coyhaique. Qué lindo es Coyhaique. Sí. ¿Te gusta Coyhaique, Edo? Edo. Edo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te gusta Coyhaique? ¿Coyhaique? Sí. Sí, me encanta Coyhaique. ¿Te gusta Coyhaique? Bonito. Me gusta Coyhaique. ¿Y el Tilly? 96.5 en Coyhaique. Ahí nos escuchan. Ahí nos escuchan. ¿No se escuchan? ¿Tenemos? ¿De no escuchan o si no escuchan? Oye, saludos a los amigos de @ Tour de los Libros. Saludos. Me escribieron en Twitter, amigo Docaro, en relación con el espiritismo de Arturo Prat, te recomendamos este video. Sí, lo que pasa es que ayer, en el programa de ayer, mencioné que Arturo Prat era espiritista y que su abuelo, Jacinto Chacón, también era espiritista, porque claro, él justo lo había leído en el metro, porque perfecto, en el metro venía leyendo este libro de Jorge Baradit, que ha sido éxito de ventas, creo que está entre los 10 más vendidos de en el ranking de los 10 más vendidos. Historia secreta de Chile. Estos datos freak. ¿Jorge es un vendido? Jorge Baradit. ¿Pero esto está diciendo que es un vendido? Este libro, Historia secreta de Chile, está entre los 10 más vendidos. Está entre los 10 más vendidos. ¿Y qué más secretos cuentan? Es que lo empecé ayer, me lo regalaron y empecé a leer ayer. En el metro. Y partí por la historia de Arturo Prat, que era espiritista. Arturo Prat tuvo una hija que se murió mientras él estaba lejos cumpliendo sus labores navales. Entonces, ¿y cómo supo? ¿O nunca supo? Él comenzó a comunicarse con ella. Él comenzó a comunicarse con ella a través del espiritismo. Arturo. Coincidiendo, por supuesto, con que era un periodo donde el espiritismo estaba pegando muy fuerte en Chile. Y empezaron a haber grupos, pequeños grupúsculos que se dedicaban al espiritismo. Y sin necesariamente salir de la iglesia, porque la iglesia tenía mucha influencia todavía. ¿Ya? Pero la gente que era católica o que era cristiana decía que a través del espiritismo era como comunicarse con lo trascendente, ¿cachai? Se comunicaba con lo trascendente, y eso era un gesto de acercamiento al cristianismo. En el fondo no eran tratados como herejes, como ocurrió en otros tiempos. Pero, o sea, la historia es interesante, porque son cosas que a ti no te cuentan nunca, ni en el colegio, ni no están en los libros de historia, por ningún lado. Y a mí, y siempre me han gustado estos como datos freak que sirven para conocer un poquito más, para encender un debate, para conversar, etcétera. Pero ¿serán fidedignos o Jorge estará mintiendo? ¿Tú crees que Jorge estaba borracho escribiendo este libro? Jorge Baradit se le ocurrió divagando en su locura. Vender algo y escribió esto. Si fuera por eso, cualquier persona que escribe algo lo vende. Claro. No, por lo que sé, hay documentos que... Porque un libro era lo que estaba diciendo. Variopinto de cosas. Es un libro que tiene un variopinto de... Carlos, tenemos teléfono. Ah, tenemos teléfono. De información. Bueno, saludos. Igual uno siempre a la historia le mete un poco de su cosa. Claro. Repítete la gente que te mandó el saludo. @ Tour de los Libros. Saludos para ellos. Saludos. Le mandamos. ¡Aló! 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 ¡Aló!
¿Con quién hablamos? Hola, cabrón, te hablan con Andrés. Andrés, el que llegó y se fue. Se fue. ¿Cómo está Andrés? Ordinario. ¿Cómo está Andrés? Bien. ¿De dónde nos llama? De Viña del Mar. Viña del Mar. 91.7. Quinta región. Qué lindo Viña del Mar. Viña del Mar, Valparaíso. Qué lindo fue. Y yo lindo Valpo. Hace poco estuvimos en Valpo actuando. Sí, pues. ¿Tiene una buena qué? Gracias a Dios tenemos una buena vida acá en Viña del Mar. ¿Estás orgulloso de tu calidad de vida? Sí, podríamos decir que sí. Una buena calidad de vida. ¿Pero en qué descansa esa calidad de vida, básicamente? ¿En qué radica tu alegría? Mira, lo que pasa es que yo soy independiente, entonces trabajo mucho en Santiago. Entonces respiro ese aire por lo menos 8 horas diarias. Y llegar a Viña, de verdad, o sea, el paisaje, tú y ya te relajas incluso un poco. Qué lindo. O sea, te sientes beneficiado también por ese contraste que experimentas día a día. ¿Y dónde? Conocido Santiago esa brisa marina que te limpia los pulmones. Exacto, ahí en el Marga Marga, que te limpia los pulmones. Yo viví en Viña 2 años. Yo viví en Aguasanta. Aguasanta. En la subida de Aguasanta, en unos departamentos que están allá. ¿Y por qué estabas allá, Feña? Me fui a vivir así. A los hippies. A los hippies. De drogadicto que eres. Profesor, nos pega. Basta, weón, de tratarlo así a tu compañero de trabajo, weón. No fumaba, no consumía nada en esa. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. ¿Viste? Y es muy buena la calidad de vida, porque te dan ganas de salir y te dan ganas de caminar en Viña. Oiga, amigo, en Viña. Yo visito Viña cuando tengo que ir a actuar nomás, pero no es tan acelerado como acá, me imagino. No. De hecho, los fines de semana nosotros se nos altera un poquito la cosa debido a la visita de los santiaguinos. Claro. Y de verdad cambia mucho el panorama. O sea, la gente anda más tensa. Bueno, es parte de también. Y para el verano es insoportable, ¿no? Para el verano es insoportable. De hecho, la mayoría de la gente de acá trata de arrancar mucho de esta zona. Para el interior, se arranca harto uno. Y van ahí a Reñaca, sector 5. Sí. O sea. O sea, zorrón. Amigo Andrés, ¿cachó de qué estábamos hablando o no? Sí, algo de la opción casi de estudiar. De los deportistas que les cuesta un poco estudiar, ¿no? Claro, que toman clases libres. Claro, porque ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 27. 27 años. Bueno, estudiaste en clases, digamos, convencionales. Fuiste en un colegio de primero, cuarto, normal. Medio. Ya. Exacto, entonces, bueno, mira, hasta ahí por ahí, porque yo cuando alrededor de los 17, 18 años me dediqué al fútbol, entonces también tenía privilegios para estudiar, podía salir antes para ir a entrenar, tenía como, y siempre fui como destacado en esa parte, entonces de chico tenía como privilegios más que el resto. De hecho abusaba un poco porque pedía horario, tenía mis profes, entregaba con los profes para que me sacaran antes, así yo podía hacer un par de cosas. Y casi solamente iba a clase a, podríamos decirlo, a bailar. ¿Y tuviste exámenes libres? Un año tuve exámenes libres y los otros, mira, entre comillas, fue exámenes libres porque al final iba solamente a las pruebas, pero iba a todas las pruebas del año. ¿Y qué pasó con esa carrera de futbolista? No, como todo, se truncó por una quebradura en una tibia y peroné. Ay, pensé que era una mina. ¿Pero pintabas para bien? Mira, hasta el día de hoy dicen que sí, pero bueno, es difícil igual. ¿Y quién te truncó la vida? Entrenando más que nada, fue un accidente, no más que nada. Así que no fue nada. No, hay que demandar a ese tipo. Es para mandarle a un par de Oscaritos. Pero en el fondo, en resumen, ¿usted cambiaría esa vida? ¿Le gustaba la vida de colegio, de ir al curso? ¿O hubiera preferido quizás estudiar solo en casa? No, mira, yo soy de la vieja escuela, la verdad. Yeah. Y prefiero tener un régimen de estudio donde creas hábitos, donde te inculcan respeto, bueno, más que nada eso. Entonces, creo yo soy de la vieja escuela. Ahora, yo quería apostar de otra cosa. Yo soy emprendedor de chico, entonces, o sea, no de chico, pues, no nací siempre, no, sino que... No naciste con una pyme bajo el brazo, pues, güey. Claro. No nací con una marraqueta, no sé, con una panadería. Con una boleta. No nací en servicio por interno, pues, güey, sino que de chico me gusta ese mundo. Y un tiempo estuvimos creando un sistema educativo virtual, que ahora está muy de moda en los colegios. Y lo ocupan como plataforma
Los precios son alternativas, o sea, que son pagados, entre comillas. Los utilizan como segunda plataforma de estudio en la casa. Ah. Entonces, el nivel de... Por eso se dispara un poquito el nivel de educación. El nivel educativo, podríamos decir, los resultados simples. En los colegios particulares como en los colegios municipalizados. Ah, ya. Entonces, en ese aspecto creo que ayuda bastante, pero como un complemento, no como... dejarlo fijo, digamos. Ya, como no como una instancia única de aprendizaje. Claro, no, o sea, yo creo que hay muchos factores derivados de ir al colegio. O sea, no significa solo que tú vayas y estudies la prueba, o sea, y aprendas datos concretos de la historia. Claro, tiene, no, y más que eso, yo creo que va más en la, más allá de la materia, porque por ejemplo, ya te pasan materia en clase, pero tú tienes recreo, tienes actividades, tienes amigos, tienes polola, tienes amigas, aprende a convivir con otro tipo de gente, no con lo que solo que está en tu familia, aprende otras realidades. No te va más allá. Ajá. Esa es mi humilde opinión. Bien, amigo. Andrés, excelente. Muchas gracias. Gracias, estimado. Que te vaya bonito, ¿ah? Oye, los felicito por el programa. Muchas gracias, amigo. Desde que lo escucho, bueno, ahora tienen auspiciadores, pues antes de que yo lo escuché cuando no tenía ninguno. Pues, ya, amigo, ve, amigo, cómo cambia la vida. Fuimos potrillo sí, no, alguna vez. Así que genial, sí, yo los felicito mucho. Gracias, amigo. Que tengan un excelente día. Sigue vale. Escuchándonos, un abrazo. Amigo, abrazo. Vaya bonito. Nos vemos, chau, chau. Cabros, nos vamos a la... Perdón, a Bordemar. ¿En dónde? En Viña. En Bordemar. ¿No? En Bordemar. O sea, sí. Cualquier. Cualquier ciudad, Bordemar. Nos vamos a una pausa comercial, amigo Edo Queroe. Si dominas solo la pelotita, sigue siendo un cavernícola. Por eso, si quieres evolucionar, hazlo con as.com, el portal deportivo que te informa de tenis, running, deporte motor, ciclismo y las ligas de fútbol del planeta. Haz lo que te apasiona, as.com es pasión. La segunda también tengo que leerla. Si fuera tan amable. La segunda mención. Yo la leo, ya, pues, Guillermina, ¿hasta cuándo? Me gusta leer los auspicios. Es que es muy lindo. Vamos, la del Preu. Preu Pedro de Valdivia te invita al séptimo ensayo nacional PSU Experience para alumnos de tercero medio. Ponte a prueba este sábado 24 de octubre a las 15:30 horas y participa por una beca 100% arancel entre quienes superen los 750 puntos. Inscríbete gratis en preupdb.cl. Nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí en el Pongamos los Serios de la 40. Volvimos. Hola, hola, hola. De vuelta estamos en el Pongámonos Serios de la 40 ya. ¡Sí! Ah. ¡Sí! ¡Estamos aquí! ¿Por qué me sale esa voz? No sé, amigo. ¿Donde grité mucho? Puede ser. ¿Donde canto karaoke contigo? Yo, amigo, yo odio los karaoke. Pero odio los karaoke cantamos. En público que no conozco. Oh. Como en un bar, no sé. Pero de repente si en la casa con los amigos alguien dice, hagamos karaoke... Ah, claro, puedo apañar. Yo también soy de los mismos. O sea, ponte tú ir a un lugar y hacer el ridículo, porque hay canciones que tú no dominas, y aunque lo estés leyendo, el ritmo te gana o te pasa la cuenta, que no es lo mismo que estar, no sé, en un ambiente en familia, echando la talla y... Sobrio. Cantando. No, pues sobrio no. No, uno nunca está en un karaoke sobrio. Jamás. Sí, amigo, yo no bebo. Yo llegué una vez con un amigo. Usted es la excepción a la regla, ¿no? La excepción confirma la regla. Eso es lo peor en Guatemala. Pero usted es excepción a la regla. Yo una vez llegué, un amigo me invitó a un cumpleaños de una amiga de él. Fuimos a un karaoke el cumpleaños. Yeah. Y yo me estaban sirviendo mi primer copete, no le doy ni un sorbo y se enfeña al escenario. Y me habían inscrito para el karaoke. Mira la buena, mala onda. Ellos te inscribieron. Sí, po. ¿Y saliste? Obvio, po. Sin tu anuencia. Sí, po. Y ya aprendí y saliste igual. Salí nomás. Pudí la lata. ¿Y qué cantaste? Eminem. Ay, cantó una canción de Eminem. Así, ¿pero cómo lo hace? Fue como juego parecido en realidad. Sí, no me acuerdo qué fue. Cantaste. Los tetas. No, La Triste Primavera de Yuri. Pero es fome que ¿qué el karaoke? Importa. Cigarrito. Sí. Cuando no está ahí embalado. Quisiera ser un cigarrito. ¿Eso cantaste? ¿Feña? ¿Cómo? Esa es Jara, ¿no? No sé. No, hoy Luis Jara va al festival de Viña. ¿Luis Jara? ¿En serio? Ah, pues, sí, pues. ¿Pero animarlo? No. No, no, no. Va a cantarnos. Va. Va a cantar todas sus canciones. Va como jurado. Y obviamente todos los jurados hacen su... ¿Pero por qué llevan gente de Mega, digo yo? Pero es que yo creo que no tiene que ver no con qué que gente con de eso, Mega. Porque mira, se cumplen los 10 años... No, pues no 10 años de carrera. ¿Cuántos años son? Como 30 años de carrera. Oh, deben haber una de hecho, yo vi algunos afiches, 30 años.
Se cumple 30 años de carrera de Luis Jara este año. Ya. Aparte está en un buen momento televisivo. El tipo siempre que canta llena el gimnasio, los teatros. Tiene sus seguidoras, le ha ido bastante bien. Entonces yo creo que era correcto que estuviera en el Festival de Viña. Más allá de que sea de mega, ¿no? No, pero tiene su mérito. Yo voy a que deberían llevarlo como un artista y no como tenerlo de jurado y que cante. Es que quizás también su... Porque ahí el jurado... Su búsqueda es otra, por mí. El jurado tiene ¿cuánto? ¿Años? 25 minutos de cantar. 30 minutos. ¿Cuándo? No sé. ¿Tú crees que se merece un espacio aún mayor? Sí, yo creo que sí. Sí, pero también lo creo, pero quizá él lo quiso. O sea, le valen 10 minutos por cada 10 años. Eso es la... Ese también es un tema que debíamos tocar en este programa, que tiene que ver con la queja que hizo la Denise Rosenthal, no me acuerdo si fue... Denise Rosenthal, mira, lo que haya dicho Denise Rosenthal, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ella. Dijo que... lo que haya dicho. La música nacional está subvalorada porque se paga mucha plata por ir a ver artistas extranjeros a los estadios, y las entradas para artistas nacionales, que son mucho más económicas, no logran llenar, por ejemplo, una Arena Santiago o una cúpula del Parque Higgins. Por lo mismo. Ya ahí, me van a obligar a pagar más por un artista extranjero, no entiendo. Si uno... No paga por lo que le gusta, en el fondo. Pero ¿vale más el artista extranjero? Pero no se te va para que lo comentemos ahora, no sé. Pero eso no es una pregunta así como... etérea, o sea, es de valor, nada más. Es una pregunta muy personal. Tú, Oscar. ¿Pagarías por ir a ver a Marc Anthony? Sí. ¿Sí? Obvio. ¿Y a ver pagarías a Américo? ¿Y por ir a ver a Américo pagarías? También, creo. Mira, pues la respuesta ya cambia. Es que está mal el ejercicio, porque no pagaría para ninguno de los dos primero. No, Oscar, por Marc Anthony se vuelve loco. Sí, yo pago, he ido a él. Yo en el tipo de música que escucho pago por igual. Yo he ido a ver a bandas chilenas y también voy a ver a bandas extranjeras. Pero lamentablemente hay gente que no le gusta no ver la música chilena, pues bueno. Claro, ese otro punto. Además, porque no hay tanto show, entre comillas, cómo trae un artista extranjero. Bueno, pero ese tema hablemoslo en otro programa para que nos comuniquemos con algún músico. ¿Pero qué te parece, Marc? ¿No? ¿Y si viene J-Lo? ¿Y tú, Feña? ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué estamos hablando? Yo creo que tiene que ver también con la novedad de que venga un artista extranjero al país, porque, por ejemplo, sí, ya entiendo, guardando las proporciones, ya viene Katy Perry, ponte tú, por... Claro. Que básicamente es como un producto muy parecido al de, por decirte algo, no sé, por la Denise Rosenthal misma. Por ejemplo, pero la Katy Perry viene de Chile con un super mega espectáculo, un super hiper show. Claro. De afuera, la gente, claro, no lo tiene en vivo, y quizás la Denise Rosenthal la pueden ver casi todos los fines de semana. No, pero es que tampoco están así. Bueno, creo que toque todos los fines de semana. Bueno, o una vez al mes. Bueno, ella se debe tocar todos los fines de semana. Katy Perry no hables así de Denise. Pero si se tiene que tocar, dijo que se tocaba todos los fines de semana. Bueno, pongámonos serios. Pongámonos serios. Sí, nos salimos un poco de la pauta con el tema de la música, pero vamos a conversarlo en algún otro capítulo. Bueno, Leighton, que nuevamente vino el día de hoy. Leighton, gracias por la sobaipilla que nos trajo. Es que ayer vino y nos prometió sobaipilla. Sí, las trajo hoy. Y como está ascendido, ahora puede tomarse el día. Sí. Ahora como tiene un cargo, ostenta un cargo importante. Ahora como va cuando quiera trabajar. Hay otro Leighton. ¿Viste que la gente cuando le das poder abusa? El Leighton estaba escuchando el tema que estábamos conversando con respecto a la música y se tiró un dato súper interesante, que a partir del próximo año era Leighton. Dígalo ahí, pues. Sí, pues si ya se dio la molestia andar 2 días por acá, hable, pues. Hola, ¿qué tal? Hola, Leighton, ¿cómo va, Leighton? El Leighton. Bien, aquí estamos por segunda vez consecutiva. Muy bien, gracias por las cosas, Leighton, ¿eh? Realmente nos salvaste la tarde. Sí, pero sí, teníamos bien, hambre. No se preocupa por ustedes. Qué bueno. ¿Y amigo, qué le pasa por la libreta a tu mamá? No creo. ¿Pero por qué te sigue? Yo creo que sí. No creo. Pero preguntémosle a tu mamá, po. ¿Por qué tú o qué te fue? Ya, pero no cabronarte con la casa. ¿Cuál es el dato que dio, amigo? Ya, ¿cuál es el dato? Ya, que está, hay una ley que sí o sí tiene que estar entre este y el próximo año, que cada artista internacional que venga tiene que tener un telonero chileno. Tiene que haber un telonero chileno en cada espectáculo internacional que hay aquí. Ya, eso es el dato que por ley empieza a regir el próximo año. ¿Sí? No, empezó a regir, o sea, ahora también, porque cuando vino Katy Perry, el productor estaba dando una entrevista y estaba anunciando los teloneros y decía, bueno, por la ley de teloneros tenemos que tener a, y creo que era apellido Schuster, que puede ser la hermana de Augusto Schuster, que claro, que creo que es
de la Unión Concierto de Katy Perry. Qué penca la presentación. Oye, perdonen, pero... ¡No, no! Por ley tenemos que meter esta mierda. No, no, no. En el fondo él quería ser enfático en que estaba cumpliendo la ley de teloneros. Perfecto. Entonces estaba malo el dato, por ley. Bueno, no, está bien, pues este año ya, ya empezó a regir. Ah, empezó este año, claro, sí. Perfecto. De hecho, cuando se presentó Chayanne, el que lo teloneó... Fue el doble de Chayanne. Fue, el papá de Américo. Melvin Corazón Américo. ¿En serio? Sí. No estáis weando. ¿De verdad? Mira, nosotros llevamos la carrera de Melvin Corazón Américo al más alto de la música. El hotel. ¿En serio? Melvin Corazón Américo. ¿Quién te lo unió a Chayanne? Las chicas de Cádiz. No. No, pueden ser. Ellas hacen el coro. En el fan club. Ah. El fan club oficial. ¿Será el oficial? Oye, hoy día me enteré que había una artista muy exitosa por los años 90 que se llamaba Selena. ¿Selena? ¿Selena, la que se mató? Selena, no, la que la mataron. La mató la presidenta del fan club. ¿Verdad? El 95. Sí. Ah, en un hotel. Sí. Sí, la vi. ¿Viste la película? La de Jennifer Lopez. La de J-Lo. J-Lo, sí. J-Lo. ¡Oye, J-Lo! J-Lo. ¿Tú viste la película de la Selena que llega en el hotel? ¡Oye! J-Lo. Vi la película por parte, creo que mi mamá la estaba viendo una vez y yo agarré la película. Nunca la escuché. Pero hoy día vi eso y me pareció curioso ser... Bueno, igual hay muchos artistas que han muerto así. John Lennon, por ejemplo. También. Yo me siento preocupado cuando se nos acerca gente. ¿Ah? Que nos viene a dejar comida. Exacto. La gran Selena. Sí, porque en una de esas dice, los quiero inmortalizar matándonos. Mira, pues. No, imagínate cuánta gente nos detesta, Oscar. Nos odian. Cuánta gente que está escuchando la radio en este minuto y pasó por nuestra radio y dice, que me cargan estos weones, los encuentro tan malos. Pero tan si nos han dicho, odioso. Mi mamá dice que son unos imbéciles. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? No. ¿Qué se ha imaginado esa vieja? Esa jirafa. Mi mamá es jirafa. ¿Qué se cree esa jirafa? No puede mandar. Se abre de patas cuando toma agua. No puede. Mi pololo también dice la gente. ¿Tu pololo también habla así? ¿Tu pololo? Le carga. ¿Tú no eres pololo? Le carga, está bueno. Pero amigo, ¿cómo tan...? ¿A tu polola le carga? Le carga. ¿El programa en serio? ¿Por qué tan promiscuo? ¿A tu polola? No, a él le gusta. Yo estoy comentando. La conversación de curado. Ya, bueno, pero no estábamos hablando de la música. Bueno, ¿te gusta? Dejemos eso para otra ocasión. Sí, pues dejemos algo de eso. Sí, pues yo prefiero, para que nos acompañe ahí. Hablamos con algún... Pero siempre estas comparaciones son odiosas, weón. Es como, ¿por qué, no sé, pagan más por ir a ver a los magos chilenos, o sea, los magos extranjeros en Chile? Y por los chilenos no pagan lo mismo. Yo no pagaría a ver por ni un mago, te digo. Por ni uno. Amigo, usted no tiene idea... De nada, por eso no pagaría. De nada. Dime. De nada. Dime, ¿por qué pagarías? ¿No te gustaría ver el show de Menan Teller en Las Vegas? ¿No pagarías por ver ese show, considerado uno de los mejores shows del mundo? ¿Más taquilla que Chris Angel? ¿No pagarías por ver el espectáculo de David Copperfield en el MGM? Ah, por David Copperfield, sí. Pero no por... Toda esa aseveración yo no pagaría, weón, por ver... refleja tu ignorancia. ¿Por qué? Porque no me gusta. Tu ignorancia. Pero no me gusta. David Copperfield todavía pololea con Claudio Chiche. A ver algo que no quiero. No. ¿Se separó? Se separó. Hace rato, conmigo. Bueno, pregunto para no ser ignorante. ¿Ignorante? Me dolió lo que dijiste. ¿Pero por qué? Porque no me gusta el mundo de tu... Cuando no trabajes conmigo, no vas a ir a verme. No vas a pagar por verme. Bueno, pero si me vas a invitar. Cuando yo al fin tenga mi show de magia, si este tenga, paga, y no tenga que estar haciendo chistes como los estúpidos, si... no siendo un bufón. ¿Ya? Cuando tenga solo mi show de magia. Cuando tenga tu teatro. Hoy, solo magia. Y tu teatro. Y mi teatro. Quiero que tú no me vas a ir a ver. Obvio, pues si me invitas te voy a ir a ver. Pero paga la entrada. ¿Pero por qué tengo que pagar la entrada a un tipo que loco está forrado? Porque artista. No, weón. Yo no le voy a dar dinero a tipos que ya tienen dinero. No tengo dinero. No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor, verdad. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Seguimos en Pongámonos Serios de 40 principales. Pongámonos serios. De día viernes. Pongámonos serios. Ayuda, palito. Pongámonos serios. Ayuda, palito. Pongámonos serios. Ayuda, palito. Pongámonos serios. Ayuda, palito. Pongámonos serios. Serios, serios. Pongámonos serios. Serios, serios. Ayuda, palito. Serios, serios. Eso fue Pongámonos Serios featuring Leighton in the house. Leighton in the house. Leighton en la calle. Leighton, cantaste un hit con nosotros, man. Bueno. Pocas personas han logrado. Pero cuando saquemos nuestra gira, no te vamos a llevar. Va a ser son costos, ¿ah? ¿Eh?
Sí, son muchos costos. Muchos costos. Y al final es merma para la empresa. Exacto. No, no vamos a pasear por una canción nomás. Ya, oye, para cerrar el tema, ya. Yo exijo que pagues por ir a verme cuando yo tenga mi show de magia. Ya, ya. Bueno, voy a pagar. Weón, escúchame. ¿Qué? Yo un día, weón, voy a tener el show de magia más grande de Latinoamérica. Y sin contar un puto chiste, al fin me voy a librar de los chistes y los monólogos, esa weá sobrevalorada que existe hoy en día, del estándar, de los chistes, de la weá. ¡Chao! Voy a hacer solo magia. Y tú vas a comprar mi entrada. Eso es lo que vas a hacer. Yo compré la entrada para Crisis Masiva. Tú me invitas. ¿A dónde, mentiroso? Te invitamos. Sí, mira, nuestro propio compañero no pagó por ir a vernos. Qué feo, amigo. A menos que quieras trabajar conmigo. ¿De qué? Pero si no va a haber chiste. Dije, ya no me gustan las magias. Pero amigo. Pero eso es lo que hace conmigo. Eso es lo que. Eso hace la magia del libro, hace la magia de la compresa. Por eso te digo, no me gusta. Te aprovecho de decir. Te paso el dato. Claro. Pero para andar disfrazado de blanco el weón. Ah, ahí dando jugo en la calle. Claro. Dando jugo en la calle. Weón. Después para cobrar es bueno el weón. Ya, basta. Bueno, entonces. Pero yo no dudo eso. No dudo que va a tener el show más grande. Gracias por ese voto de confianza público que acabas de dar, amigo. Gracias. ¿Cómo hacen desaparecer los edificios? ¿Sabías eso? Sí. Bueno, con una... ¿En la teoría lo sabías? Sí. Pues mira. ¿Y es peludo? Yo tengo vastos conocimientos del mundo de la magia. Me imagino, vosotros te preguntas. No los aplico todos, pero... Pero amigo, si un cambio de cámara, no. Pero no... Cállate tú, ¿qué? Mierda. Oye, no te revela, si no lo haces. Trucos. Tú no lo haces. El mago enmascarado es... Lo iba a hacer en ese programa que falló en TVN. Maldita sea. Iba a desaparecer el rating. Le avisé a toda mi familia. Mamá, voy a tener al fin mi programa de magia. La wea se cae. Oh. Y ahí quedé como un imbécil. No hay magia. Porque salió en todos los diarios. Edo Caroe prepara show de magia después del mue. ¿Y han visto el programa de magia? No. Tapita. Porque se fue a la cresta, por eso. Claro. No va a ser Amaro. No, y aparte yo cuento con mucho orgullo que iba a trabajar en TVN, en un programa donde estaba Edo Caroy y no sé cuántos más, también se cae. ¿Por qué? Porque estaba él. Y hubiese, si no hubiese estado Edo. No, pero yo nunca dije que sea ese proyecto. ¿Y por qué hiciste el piloto? Hice el piloto solamente para ver cómo quedaba, para ayudar al resto. Para ayudar al. Para tenerlo ahí bajo la manga. Lo que yo quería hacer era el programa de magia. Pero funcionó. Fue como un gran programa. ¿Eh? ¿Por qué cayó ese? Porque por el momento el canal. No sé. ¿Dónde estuvo la Yoko Ono ahí? No sé, güey. El mago enmascarado, ¿es verdad que le cae mal a todos los magos? No. Pero porque si cuenta nadie los sabe trucos. ¿Quién es? Porque cuenta los trucos, no importa. Sí, todos saben quién es, amigo. ¿Quién es? ¿Quién es? Val Valentino se llama. Es un mago chicano. ¿Y nunca lo lincharon? ¿Y se lo quieren pitear? No. O sea, no es agradable, pero tampoco afecta a nada, no afecta en nada. Mira, el mago enmascarado es un programa tan malo, de una factura tan mal hecha, que se olvidó rápidamente. En Chile hubo una temporada, en un canal, después otro canal tuvo otro, y nada, se olvidaron de eso. Incluso yo a veces en vivo hago rutinas o efectos de magia que salieron en ese programa. Pero nadie se acuerda, weón. Nadie se acuerda. ¿Sabe? Y además, el mago enmascarado revelaba secretos de la magia de mucho tiempo atrás. O sea, esas cosas ya ni siquiera se hacen así. Ya se hacen de otra manera. ¿Y desde ese punto de vista, hasta nos hizo un favor. Porque hizo creer a la gente que sabía cómo se hacían las cosas. Pero en realidad, después los magos igual lo sorprendían. Claro, es que eso era. La gente tenía como esa noción de que no, yo sé cómo se hace eso porque ahora va a aparecer arriba. ¡Oh! ¿Cómo lo hizo tan rápido? Y se supone que se tenía que abrir una compuerta y después otra. Era. Por ese lado lo siento hasta como un favor. Por otro lado, no me afectó en absolutamente nada, güey. No, porque lo tuyo es más nuevo, de hecho. Claro, la magia va evolucionando muy rápido, sobre todo en los últimos años, rápido. ¿Eso loco era mago? Los métodos, las formas. Sí, él era mago, claro. Y se dejó de ser mago y dijo, ya voy a contar. Claro. Él vio un negocio en eso y empezó a revelar los secretos. ¿A mí? Ahora.
claro, la gente es curiosa. Hay gente que busca en YouTube cómo se hacen. Pero en el fondo, la magia jamás está, postula, weón, el, la existencia de superpoderes ni nada por el estilo. La magia es un momento donde uno aleja a la gente de ese hiperracionalismo que tenemos constantemente. Es un momento de ilusión. Mira, un amigo, Adolfo Irmas, en el año 2001 me trajo desde los Estados Unidos 3 videocassettes donde estaban esas imágenes que mostró, ¿sí?, Canal 5. Mira. Pero mira, te estoy hablando del 2001. ¿Irmas con H? Irmas con H. O sea, sí, firmaba Adolfo H. ¿Cómo? Pero te diste cuenta que no pusiste nada de atención. Que le trajo 3 cassettes que mostraban toda la imagen. Te quedaste elucubrando, weá, sobre el nombre Adolfo Irmas. Claro. Con H. Con H. Tratando de asimilarlo a Hitler. Eso es lo que hiciste. Es que yo, si veo un cheque que diga Adolfo H. punto, digo, ¿quién firmó esto? Claro, puede ser también. Estará vivo aún en Argentina. Nos vamos a una pausa, pero les quiero contar que el hombre de hoy no solamente domina el balón, sino que además es experto en tenis, en running, en deporte motor, en ciclismo y en la liga de fútbol del planeta, porque el hombre de hoy lee as.com, el portal deportivo de habla hispana más importante del mundo. Haz lo que te apasiona, as.com. Es pasión. Muchachos, muchachas, imaginen un lugar en su ciudad donde puedan crear, y crear es sinónimo de innovar. Bueno, por esto, ven a formar parte de la Universidad Técnico Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología, admisión 2016. Infórmate más en usm.cl. Vamos a una pausa comercial y volvemos con el último bloque del Pongámonos Serios aquí en 40 Principales. Hola, hola, hola. Vamos. Hoy en el portal del web había, ¿te acordás que hacía? Vamos. Es que yo el portal lo escuché hasta que llegó McManaman. De ahí no lo escuché más, porque crecí. Maduré. Lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Sí. De gente que nos escuchaba al principio y decían, son lo máximo. Pues maduran, crecen, tienen hijos, familia. Y pasamos a ser los estúpidos de la tarde. Exactamente, los ignorados. ¿Has escuchado, pongámonos el? Antes lo escuchaba, pero ahora ya no son lo de antes. Con esos cabros nuevos que pusieron. Con esos muchachotes. Ya no son lo de antes. Siempre lo mismo, siempre están hablando lo mismo. Y empezó la decadencia. Sí, cuando llega. Pero igual es un buen momento cuando empieza la decadencia. Porque quiere decir que en algún momento ya tocaste. Tocaste techo y ya no hay más. Y viene esa curva descendente que es inevitable, que ocurre en todo orden de cosas. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Reinventarse. ¿Qué va a pasar cuando estemos cuando el programa ya se vaya a la mierda? Bordeando los 50. ¿Qué va a pasar? Pero ahora, gocemos esto, weón. Tenemos auspiciadores. Y grandes auspiciadores. Sintonía, tenemos tremendos auspiciadores. Tenemos gente que nos tenemos sigue. Tenemos éxito, tenemos gente que nos trae comida. Claro. Tenemos seguidores. La gente nos escucha en Arica, Punta Arenas, Chillán, Cauquén, Rancagua, San Antonio, Sorno, Valdivia, Villarrica, Temuco, Nueva Imperial, Concepción, Talcahuano y un montón de otras ciudades que se me quedan en el tintero, básicamente porque me da paja seguir leyendo. Pero más. Están ahí. Pero están. Y es lo importante. Entonces, de eso tenemos que disfrutar. Pero después, cuando empecemos con la curva descendente, disfrutemos también. También, sí, ahí tenemos que disfrutar de ser unas lacras. Somos lo peor, weón. Y mirar, y hacer la mirada del ciclista y mirar hacia atrás todos los éxitos que tuvimos. Yo creo que tenemos que tener claro que partimos este programa de la nada misma, teniendo absolutamente nada. Y vamos a terminar este programa con nada. Con nada. De polvo fuimos, del polvo. Del polvo. No, ¿cómo? Polvo, del polvo venimos y al polvo vamos. Iremos. ¿Qué es ese zombie, weón, que está ahí? ¿Cuál de los dos? No, ¿cuál de los dos? Oye. Pero qué persona más grotesca, weón. Ya. Es un programa en el cable. Ya. Que... Oye, bueno, el tema que estábamos hablando acerca de la educación en casa. Esa es la educación que te dieron en tu casa, weón. El tema de la educación en casa, de estudiar en casa, fue bajando su intensidad cada vez más porque nos dispersamos un poco. Claro. Y que no había más datos del estudio. Y ya no hay más datos del estudio que trajo Oscar. Pero es que es un estudio que lo hicieron en una casa también. Entonces no podemos. Déjate de meterle información al puto estudio. Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. ¿Ya? Y yo creo que este tema sí es importante, ¿eh? ¿Cuál? Porque municipio de Recoleta, ¿ya?,
inaugura farmacia con remedios a precio de costo e instala el tema del derecho a la salud. Excelente, alcalde. Esto fue noticia ayer jueves, pero nosotros, como estamos contraprogramando, obviamente lo vamos a tratar hoy día. Claro, así que había que analizarlo, había que leerlo, y como esas cosas no lo hacemos nosotros, entonces lo ¿cómo que no? Nosotros analizamos y leemos, solo a veces, siempre solo lo hacemos, a veces amigo. No somos capaces de asimilar. Ah, eso sí. Y lo hacemos en un tono que quizás no todo el mundo lo agarra, claro, pero... Bueno, esta iniciativa es impulsada por el alcalde Daniel Jadue, que es comunista. Óscar es comunista. Ah. Yo fui a votar por él. Esa idea ¿sí? ya me... Sí, mi familia es de Recoleta. Yo viví toda mi vida en Recoleta y voté por el alcalde. Olía Jadue. Mal ya. ¿Sí? Sí. ¿Y qué, cómo está Recoleta? ¿Está contenta con Jadue o no? Mira, la verdad es que si me preguntas a mí personalmente, yo he visto que la comuna se ve más organizada, se ve más limpia, se ve más... marcada en la calle. Hay menos hoyos. ¿Sabes parece qué? Que hay menos hoyo, pero yo tenía fe de que pasara una situación que tampoco es la gran noticia porque después la vamos a desarrollar, pero me di cuenta y dije, quizás no está todo perdido. Y cosas como esta me hacen pensar que no estaba tan equivocado. Yo cuando leí esta noticia dije, huele a... comunista. A comunista, ¿ah? Huele a comunismo. Huele a que la gente haga cola afuera de esta farmacia. No, pues amigo, no. Que sea libre todo y que si hay que pagar. Pagué. Bueno, ¿cómo fue? Pero el tema Oscar, de la farmacia? Y usted también lo ha visto reclamar por los altos precios de los medicamentos, ¿ah? Así y usted también lo ha visto sufrir cuando no tenía dinero, ¿ah? Bueno, eso fue un cuando los pagos pasado. Eran escasos. Recuerda que no todo es para siempre. Ahora está viviendo tiempos de bonanza porque es una figura televisiva. Claro. No, pero a mí nunca me va a faltar el dinero. Oye, este weón, ¿sabes que me gustaría mierda, verte weón. Sufrir, weón? Me gustaría verte. ¿Para en la qué? Calle, borracho, ¿no te basta con esto? En la miseria. ¡No te basta con esto! ¡Qué más difícil! Ah, qué más. Bueno, esta alternativa se presenta debido a los altos precios que tienen los medicamentos en las cadenas de farmacias. Con diferencia de esta, un 3000% respecto de la Senabast, que es la Central Nacional de Abastecimiento. 3000. De la misma manera, haría frente a la colusión, los casos de colusión de los cuales hemos sido testigos el último tiempo, con penas nulas para los ejecutivos en ello involucrados y a las bajas jubilaciones también. ¿Qué le parece esta iniciativa, amigo Oscar? Usted que no estaba muy de acuerdo siempre con las iniciativas que tienden a dar al pueblo. Yo te dije una vez. Digámosle corbata al pueblo y mira lo que sucede. No, pero ¿sabes qué? Esto es una buena iniciativa. Aunque sea el tipo comunista, pero es una buena iniciativa. ¿Por qué? Porque ya basta de andar vendiendo los medicamentos a tan alto precio. Cuando de verdad. Mira, Oscar, tiene, oye, sentido, puede, tiene sentido común. Puede cobrar mucho menos e igual hacerse ricos. Pero, esa es la weá, cobrando mucho menos hacen ricos igual. Sí, pues. ¿Para qué tanto, weón? ¿Para qué tanto? Sí. El degenerar. La pornografía. Ganan tanto dinero que no van a tener vida para poder gastar toda esa plata. Mira, esto es parte de un monólogo que yo estoy preparando hace mucho tiempo. ¿Ya? Que tiene como tema central que hay una gran diferencia. El problema de todo esto radica en que hay una gran diferencia entre aquello a lo que el pueblo aspira y aquello a lo que las instituciones están. Dispuestas a entregar. ¿Está? Lo que el pueblo quiere y lo que las instituciones están dispuestas a entregar es hay una brecha demasiado grande. Pero resulta que el pueblo en general, y el pueblo, estoy hablando del pueblo, weón. Claro. El pueblo, tú, yo, weón, puta. El pueblo. El jefe, weón. No solo el pueblo. ¡Ah, qué baja con ese tuma! No, el pueblo completo. El pueblo, weón, me refiero. No diputados, no está pidiendo mucho, weón. No es mucho lo que piden, nos hacen creer que es demasiado lo que estamos pidiendo, que es una cosa, pero weón, ¿cómo se le ocurre? Weón, se subieron por el chorro. No es mucho lo que estamos pidiendo. Básicamente en el tema de la farmacia, ¿qué es lo que uno pide? Y bueno, yo no pido que me regalen las weas de medicamentos, no pido que me regalen que los jarabes ni el paracetamol. No, weón, pero necesito, lo que pido, que cuando yo necesite comprar algo, no me metan la mano completa en el recto, pues, weón. Exacto. O sea, en el fondo... Lo único que pido es un precio razonable. Claro, porque esa weá es mucho pedir, weón. No es mucho pedir. No, yo creo que nada. No puede yo ser. Creo que es mucho pedir. No creo que, o sea, no es necesario pagar
15,000 pesos por una cuestión que al final vale 3 lucas. ¿Por qué no pueden convivir el ánimo de lucro, pero sin que el resto de la gente se vea completamente pisoteada? Exacto. Y eso básicamente depende de las autoridades, porque también hacen vista gorda, y yo sé que nada que ver con el ejemplo que voy a dar, pero cuando hay fin de semana largo o feriado, donde los buses suben todos sus pasajes. Claro. ¿Por qué? Si todo el año ganan igual, y ahora que vienen festivos y eso, no, porque la realidad es que tenemos que cobrar esto, pero durante el año tenemos promociones. No, pues amigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y más aún, ¿quién son los que más se enferman? El pueblo que no tiene dinero. Bueno, con esta iniciativa no solo se demuestra que si hay una voluntad de hacer las cosas, se puede hacer, con ciertas restricciones que tiene que ver con un tema de organización y con que es la primera farmacia municipal del país, que no es menor. Claro, claro. Por lo tanto, tiene muchas cosas que tienen que ir perfeccionando, sí, evidentemente que sí, pero es un pie, es un primer pie que me parece que en esta época, en el 2015, se agradece de manera casi aplaudiendo, porque... ¿Y sabes qué? Un ejemplo que pone el mostrador en respecto de este 3,000% o de los precios excesivamente elevados que hay en la farmacia, es que el 487 pesos cancelan los laboratorios por el conocido Eutirox. ¿Cuánto, perdón? El Eutirox, que es para casos de hipotiroidismo. Claro. ¿Cuánto? 487 pesos. Perfecto. Eso es lo que cancelan los laboratorios por el fármaco. Y el precio final en farmacia alcanza incluso los 9,000 pesos. Mira. ¿Ya? Entonces, hay una gran cantidad de personas que necesitan acceder a ese tipo de medicamentos y no pueden. Simplemente no pueden. Hay gente, claro, que... Porque no les... No pueden. En el caso de la colusión de las farmacias, hubo gente que murió, weón, porque no podía... Claro, porque no podía acceder a los remedios. Porque no llegan a fin de mes con esos precios. O sea, o compran para vivir, para comer, o compran para sanarse. Y ambas no pueden. Porque, no sé, a lo mejor son pensionados, o porque tienen una baja entrada de dinero, porque tienen mucha familia. Bueno, la baja entrada de dinero, por ejemplo, en los pensionados. Perdona, disculpa, y en el Eutirox, en el caso del ejemplo del mostrador, ¿en cuánto quedaría, se supone, hipotéticamente, en esta farmacia municipal? No, por lo que sé, esta farmacia está vendiendo los medicamentos a precio costo, ¿ya? Perfecto. O sea, es evidentemente mucho menor. ¿Por qué? Porque no tienen intermediarios. Exacto. O sea, ellos compran y venden, obviamente tienen que cubrir ciertos costos, ¿cachai? Claro, pero puede ser que el Eutirox lo vendan ya a reventar luca y media, que es igual mucho, claro, más barato que... Imagínate, ¿no? Y más encima los costos también se abaratan en este tipo de, en este concepto de farmacia, porque yo insisto en hablar de un concepto completamente nuevo. Al ser municipal, es una farmacia que está dentro de la municipalidad, ¿cachai? Claro, la farmacia está, claro, ubicada al interior del municipio, cuenta con la utilización además del ISP, del Instituto de Salud Pública, y puede, por lo tanto, comprar y vender medicamentos, y solo opera algunos días y siempre bajo la supervisión de un profesional. Aló, buenas tardes. Aló. Se aló. Encontrará el alcalde. Aló. El alcalde se encontrará. Está ocupado. Es que vengo a comprar aspirina. Bueno, él está atendiendo la farmacia en este minuto. Pero por eso, ¿dónde lo encuentro? En la farmacia, está en la caja. Ya, pero ¿dónde está la farmacia? La farmacia está cruzando la pileta. Cruzando la pileta, pasa al departamento de recursos humanos. ¿Lo ubicó? Pero es que las reumas no me dejan. No, apúrese, señora, yo también tengo otra gente que atender. ¿Usted cree que es la única vieja que necesita algo acá en la municipalidad? Oiga, pero y no me puede venir a dejar las cosas. ¿Cómo acá le voy a dejar las cosas? Ya solamente... le pusimos una farmacia a precio costo. Déjese de hueás, porque el pueblo quiere todo gratis, por la mierda. Pongámonos serios, lady. Pongámonos serios. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Seguimos. Seguimos, hermano, aquí en la 40 principal. Por principales, sí. Bueno, estábamos conversando con la farmacia. Acerca de la primera farmacia municipal del país. Claro, el alcalde Jaue dijo que con la implementación de esta farmacia
municipal, que es la primera farmacia municipal del país, está dando un enorme paso en poner la salud como derecho para todos y terminar con la usura que realizan las grandes cadenas farmacéuticas del país. In your face. Así en la sería. Cara. Pero yo creo... Ojalá funcione esta weá, porque siempre uno como que tiene la idea de que este tipo de cosas que son gratuitas, bajo costo, van a estar funcionando a media, y bueno, puta, que va a estar cerrado, que no van a tener abastecimiento, no sé, claro. Ojalá funcione como tiene que ser y no sea solo una pildorita para el pueblo. Yo creo que será... Perdón, Feña. Perdóname tú. Es que si no lo pregunto se me va a olvidar. ¿Pero será horario municipal también? ¿Hasta las 2 de la tarde? No, por lo que yo sé, tiene horario de discoteca, la farmacia. De 11 de la noche. Es la primera farmacia municipal, pero tiene horario de discoteca. ¿Viste? Esto para evitar las filas. ¡Mira qué inteligente los juegos! Pero ¿cómo tienen que llegar? ¿Vestidos ad hoc al horario? Claro. Sin zapatillas y sin jockey. Y hasta las 2 de la mañana, mujeres gratis. Todo lo que es paracetamol y jarabe. Y para la... Y mujeres gratis. Todo lo que es vaginol y todas esas cosas ya entrarían después. Toalla higiénica, todo eso, mujeres gratis. Claro. Y el hombre, todo lo que es almorranas, hemorroides. Claro. Si llega con el timbre en la muñeca, entra gratis hasta la 1. Hasta la 1. Y después tiene que pagar de nuevo. No, ahí no. Si sale, sí, pues. ¿Qué son las almorranas? Son las hemorroides, al revés. No, ¿cómo al revés? ¿No, al revés? No, pues, weón. Bueno, ¿qué? Pero sé que son las hemorroides. Almorranas, al revés sería... No, pues nada que ver, pues, amigo Oscar. Pero sé que son las hemorroides. Bueno, pero para eso está este internet, Google, la radio. Yo sabía lo que creo que va a pasar. Funciona. Es como cuando llegaron por primera vez los cajeros automáticos. Como que tengo esa sensación con respecto a la farmacia. ¿Qué va a pasar? ¿Te acordás que la gente, cuando llegaron por primera vez los cajeros automáticos, no se atrevía a ir al tiro al cajero? ¿Qué es esta weá si no me pasa la plata? Ajá. Y me caga y ponía la tarjeta. Bueno, tú eres más chico, pues tú ya. Ese miedo a la tecnología. Miedo a la tecnología, así como que me va a cagar. No, ¡ay, a cagar. Ay, que apreté! ¡Ay, claro, no, me cago! ¿Y ahora qué hace todo? No me sacó la plata, etcétera. Ya. Esa confianza que se va adquiriendo con el tiempo también puede pasar con el tema de la farmacia. Pues bueno, imagínate a alguna persona que está acostumbrada a comprar un remedio a 15 lucas y el loco de la farmacia le dice 2000. Claro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está vencido? No, 2000. No, lo que pasa es que acá vendemos a precio costo porque estamos en contra de la usura de las cadenas farmacéuticas. Está caducado acá. ¿Es una cámara indiscreta? ¿Dónde sale la fecha? No es una cámara indiscreta, lo que pasa es que nosotros estamos tratando de reducir los costos de los medicamentos, por lo tanto estamos vendiendo más barato, eliminando... No, ustedes me están cagando por otro lado. No, porque yo estoy acostumbrada a pagar 9000 pesos por cada cosa, y ustedes me están cobrando lucas. ¿Es el mismo efecto? No. Bueno, si quiere le puedo cobrar lo que antes usted pagaba. Bueno. Almorranas. Las hemorroides son varices o inflamaciones de las venas en el recto y el ano. Ya, pues. I'm sexy and I know it. El momento cultural del día. Sí, no son sinónimos, pues, bueno. Oye, yo tengo, bueno, dos amigos que se operaron de aquello y es doloroso. No, pero no hablemos de eso. No, pero es parte de... I'm sexy and I know it. Tengo almorranas. Yo tengo almorranas. Duele, arde. Yo tengo almorranas. No me puedo sentar. Oh, parecen una rana. No, hit. Yo tengo almorranas. No, ahí tenés que subirle. A ver. ¿Qué dice? Yeah. Yo tengo almorranas. No. Me duele sentarme. Me duele sentarme. ¿Qué será? Me duele sentarme. Me duele sentarme. No. Me duele sentarme. ¿Qué será? Ahora viene la parte. ¿Ahora? Sí, me lo viene el spa. ¿Qué será esta coliflor? Parezco mono titir. ¿Ahora? Ahora viene. Vamos, dice. Yo les cuento, vamos. 1, 2, 3. Yo tengo almorranas. ¡Arriba la gente con almorranas! ¡Arriba, arriba! ¡No queremos ser discriminados! ¡Siéntense con picarones! No me puedo sentar. Techo de carro rojo. No me puedo sentar. Techo de carro rojo. No me puedo sentar. Techo de carro rojo. Techo de carro rojo. Techo de carro rojo. Yo tengo almorranas.
Ya. Ahora, por favor, quiero que todos levanten sus celulares y demuestren la foto de esas almorranas del lado a lado. Almorranas del lado a lado. Yo tengo almorranas. Del lado a lado. Yo tengo almorranas. Del lado a lado. Oye, pero que no se pueda hablar en serio. Nada, ninguna acá. Cuestión. Íbamos tan bien hablando de la primera farmacia municipal de Chile. Y aparece la almorrana. Y tenemos que salir con esta salvajada. Por la cresta. Creo que este programa nuevamente no tiene ningún rumbo alguno. No vamos a llegar a ningún puerto así. Me siento como los vikingos cuando navegaban a la que te criaste. ¿Así de degenerado? No. Sin rumbo. Ah, sin rumbo. Pero después llegó. ¿Quién llegó? Este vikingo rubio lindo de ojos azules. Tarzán. No, era Jesús. ¿Cómo va a ser Jesús? Se me olvidó el nombre, por la puta la. Sean Connery. No. El de serie vikingo, weón. Ah, pero que yo no la veo. Asterix. No, tampoco. ¿Qué era bueno Asterix? ¿Sabes qué? Un gran lujo que nunca me di. ¿Ya? Y que lo voy a hacer mañana mismo, weón. Dale. La mañana me voy a levantar y me voy a comprar todos los números de Asterix. Todos los números. Todos. 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 Ay, porque cuando yo leía Asterix, yo tenía. Atrás de la revista de Asterix venían todas las portadas de Asterix, que en ese tiempo deben haber sido unas, no sé, 18, quizás un poco más. Entonces, como yo en ese tiempo no tenía capital, no tenía dinero, tenía que esperar que me regalaran los Asterix. Entonces mi tío llegaba con los Asterix para mi cumpleaños o para Navidad. Por lo tanto, siempre dos al año. Y me demoraba un día leer menos, pues, me demoraba 30 minutos leer un Asterix. Claro, porque quería leer los otros, weón, quería leer los otros y no podía. Y ahora, pero voy y me compro todos los números. Pero es más, deme la editorial completa, señor. Claro. Es más, pero está Asterix, ¿lo guardaste eso? Porque eso deben estar de culto ya. Sí, están por ahí guardados. Me parece. Sí, muy bien. Sí. Y tiene que guardarlo. Me encantaba Asterix. Oye, ¿sabes qué? Se me ha olvidado traer el mono todavía, ese lo de Thundercat. Que se lo quiero mostrar a mi amigo Edo, pero todavía no. ¿Cuál mono? Se me olvida. Tigro. Amigo, no haga tal de traerlo acá porque va a desaparecer. Así usted no va a saber. ¿Por qué se lo voy a robar? Se lo voy a robar. ¿Por qué lo va a robar, amigo? Porque eres más débil que yo, puedo abusar de ti y te lo robo. Tal como lo hacía en el colegio, le robaba los juguetes a mi. Pero amigo, yo se lo quiero mostrar porque es una pieza importante de mi vida. Pero yo no voy a aguantar, amigo, porque ese juguete va a representar para mí toda la carencia infantil que tuve. Ah, entonces no lo voy a traer. Le voy a sacar una foto y te la mando. Mejor, mejor. Ya. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Seguimos en Pongámonos serios. Seguimos en Pongámonos serios, pero no por mucho tiempo, porque se nos va el programa. Ah, yo pensé que por la almorranas. Yo tengo almorranas. Qué buen tema, weón. Qué buen hit. Oye, cuando nos juntamos, salen buenos temas. Ya, ¿sí? Ya pronto tenemos que organizar la gira, ¿eh? Yo creo que ya tenemos los temas suficientes. ¿Por qué no empezamos a hacer este programa en vivo? Así en algún teatrito o algo. ¿Como café concert? ¿Ah? No. ¿Como café concert? Sí. Sí, o sea, puede ser, ¿eh? Porque yo sé que hay poca gente al inicio. Los seguidores más fieles, que serán unos 15 o 20. Claro. Pero después puede tomar forma y claro, puede ser un gran espectáculo. ¿Es verdad? Sí, pues. No, y nos gustaría estar en vivo y sentir las risotadas cuando nosotros hablemos torpezas. Que eso yo creo que nos llenaría más y podríamos decir yo más creo torpeza que para la gente sería bonito no solo escuchar nuestras estupideces sino también ver en vivo cuando no dominamos los temas. Claro, cuando colocamos caras de mentirosos. Claro, cuando nuestra ignorancia se hace patente. Cuando la cagamos. A tal punto que ya ni siquiera podemos hacer chistes y tenemos que irnos a comerciales. Exacto. O cuando uno de los tres se enoja y tira todo al suelo. Claro. Y se va. O cuando Feña se molesta cuando lo tratamos de drogadicto. Exacto. ¿Ah? ¿Ah? Cuando llega la gente a regalarnos cosas. Claro, y nosotros colocamos esa cara de asco, pero después. ¡Hola, qué tal! Gracias por venir. Claro, cuando nos traen sobre pie, después las botamos. Exacto, que nos damos abrazos, la mano y después nos lavamos. Oye, cerramos el tema de la farmacia entonces. Cerrémosla por fuera, ¿eh? Cerremos y lo catalogamos como una gran iniciativa. Gran iniciativa. De un comunista. Aunque te cueste reconocer. Sí, aunque me cueste. Pero yo creo que alguien lo asesoró. Estrellita para Daniel Howard. No, yo creo que lo asesoró. Oye, como un dato importante. ¿Ya? La farmacia lleva por nombre Ricardo Silva. Y no es menor. No sé. Ricardo Silva fue un estudiante de química y farmacia asesinado por la CNI. La Central Nacional ¿viste? ¿Algún de Inteligencia? Todavía. Central Nacional de Inteligencia. ¿Tú
pues, yo una vez leí que el actor que hacía de Pimpón, Jorge Guerra, ¿sí? Que ya no está con nosotros. Cerré en el nombre, me disculpo, pero creo que era Jorge Guerra. Bueno, él fue, estuvo vigilado por la CNI. Cuando él grababa Pimpón. Sí, yo también lo... Él tenía que tenía agentes dentro del estudio que estaban vigilando lo que él hacía. Para que no emitiera algún mensaje claro. Lo tenían ahí entre... Pero ¿te imaginas, weón, lo que es la CNI? Que es el título. La Central Nacional de Inteligencia, weón. La inteligencia misma del país. Vigilando a Pimpón, weón, a Pimpón. Es un muñeco. Un enano. Un muñeco... miniatura que se lava la carita con agua y con jabón. ¿Con qué se desenreda el pelo? ¿Qué maldad había? Se desenreda el pelo con agua y jabón. Se desenreda el pelo con peines de marfil. Mira el weón pretencioso, Pimpón. No, pero mataron elefantes por su culpa. No, Pimpón es uno de los primeros. Una de las primeras personas que atentó contra los animales en el mundo. Sí. Después vino el rey de España, ¿no? Pero primero fue Pimpón. Así claro, es. No se podía peinar con otra de plástico, no. No podía hacerlo con la mano o escupía un escupito, no. Claro. El guan con un peine de marfil. ¿Y se lava la carita? Y aunque se da tirones... No dice uy. No grita, dice... Uy. O sea, se autoflagela. Se autoflagela. Pimpón era bastante enfermo, hay que decir. Oye, algún raro. No, porque ya eso de andar pintándose, los cachetes colorados, los ya eso. Los techecas con César. Sí, ya eso era. Y la cara también. Pero Topollillo era Pimpón eran igual de amanerados. Topollillo, por ejemplo, tenía. Topollillo no tenía. Era un hueón invertebrado, hueón. Sí, ratón, po. ¿Los ratones son invertebrados? Sí, po. No, pero es que lo que voy es que tú piensas que era una persona. Sí. Oh, por eso pasan por todos los hoyos. ¿Ah? Por eso pasan por todos los hoyos. Claro. ¿En serio, güey? Como no diría tienen Oscar. Nada, ni un cartílago, ni una huella. No, porque tus huesos son cartílago. Ya, pero no, hay una armazón, pues, güey. No es una medusa, no es un. Pero es un caracol, güey. No es una babosa la huella. Claro, güey. Es cartílago. Y el cartílago lo puedes doblar y no le pasa nada. Oye, la huella fantástica. Imagínate, seamos todos de cartílago. Nos pegan un pelotazo y ahí quedamos. No, pero no se quiebra. Sí, pero te hace un paro cardíaco al toque, po. Oye, siempre pensé que el ratón tenía esqueleto, weón. No, pues. Me desayuno con las noticias. Es que de verdad me afectó, weón. ¿Por qué te dan un paro cardíaco si te pegan un pelotazo y no tenés hueso? Porque obvio, pues, si los huesos te cubren, pues tonto. Si te pegan un pelotazo, el cartílago se va a doblar y va a apretar todos los órganos, pues. La pegan la guata al arquero. Gol igual. Ya, y podéis llevarte con pelota y todo al arquero. Pero ¿por qué estamos hablando de un arquero que tenga cartílago? Eso es lo que no entiendo. ¿Ah? Eso es lo que no entiendo. ¿De verdad que no sabías que los ratones no tenían hueso? Probablemente lo sabía y no. ¿Se te olvidó? Yo creo. Yo creo que se te olvidó. A ver. Vamos a ¿Qué ratón no tiene hueso? El que no tiene hueso. El... Ni uno, pues. Sí, tienen huesos, pues, weón. ¿Cómo sí, no van no a tener hueso? Todo. No es todo el cuerpo, en algunas partes. La oreja tiene hueso. No, eso es cartílago, idiota. Weón, la tiene... cola. Mira, a ver. Los ratones y las ratas son vertebrados, weón, porque tienen columna vertebral. Ya, pues, pero no... ¿Viste? Ya, pues. Tonto. Pero no están hablando del hueso completo. Ay, qué son. Mira, me haces dudar, weón, de algo que sabía. Tuve que corroborarlo acá. Esa es la maldad. Claro. El único ratón que no tiene columna vertebral es Mickey Mouse. El del computador. Pero es una cuestión obvia. Claro. Pero los demás son vertebrados, pues, weón. Ya. Entonces Topollillo no se puede mover así. Pero que a lo mejor tenía la cadera. Una cosa es que pases debajo de una puerta y la otra es que te muevas, weón, como si te. Si te acabara de fornicar Mr. T, weón. Que te partió la cadera en cuatro. Claro. Pero es que a eso voy. A eso voy, porque era un ratón muy amanerado. Es que era de Hawái. Era muy amanerado. No, y andaba siempre con esas túnicas, mi doctor. ¿Sí era de Hawái? A la camita. Oye, te sale muy bien, Arto, ¿no? Porque estoy con la garganta un poco mal. A la camita. Vamos a la camita. No. Vamos a la camita. Oye, ese es otro dibujo animado, pero sí, no puedo acordar cómo se llama. ¿Cuál? Siempre lo has hecho y nunca me llegaba al nombre. A la camita. Vámonos a la camita.
O a lo mejor es un doblaje. Vámonos a la camita, sobrino. ¿Por qué estás hablando así, tío? Ya, apúrate. Eso fue un relato. Un pequeño relato. Eso fue Caradima. En Pongámonos Serios. Don Gato. Me gusta Benito, era tan humilde. Don Gato. Don Gato, viene mi mami, no sé dónde tenerla, Don Gato. Dígale a su mamá. No, no. Vamos don a la... Gato. Don Gato hablaba. Sí, Don Gato. Dile a tu madre que se venga acá al auto y. La fornito. Acá le voy a enseñar. Y que traiga la bolsa de la feria. Vamos al departamento de Matute. Bueno, hablando de ratones. Ya. Y de animales vertebrados. ¡Épale! Muy bien. Preuniversitario Pedro de Valdivia te invita al séptimo ensayo nacional PSU Experience. Al alumno. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, amigo? Yo... Retráctese inmediatamente. Pensé que me iba a sorprender con lo de los perros. No, es que lo cambié. Ya. A propósito. Ah, porque en Pedro de Valdivia tienen computadores y tienen ratones. Bueno, el Pedro de Valdivia, el preuniversitario, te invita al séptimo ensayo nacional PSU Experience para alumnos de tercero medio. Ponte a prueba este 24 de octubre a las 3:30 de la tarde y participa por una beca 100% arancel entre quienes superen los 750 puntos. Inscríbete gratis en preupdb.cl. Y si quieres ensayar bien para la PSU, esteriliza tu mascota y ponle un microchip para identificarlo, porque es rápido, es fácil y es gratis. Infórmate en cuidadoconelperro.cl, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Nos vamos día viernes, chiquillos, pásalo súper bien. A carretear, que el mundo se va a acabar. No vaya a carretear, lea un libro, vea una película, estudie, converse con sus padres. Los cabros se presentan en Conce 92.5, así que atenta a la gente de Conce que se vaya del show. En breve tomamos un avión rápido a Concepción. El de los supersónicos. 45 minutos. No es nada, 30 minutos y estamos listos. Nos vemos en Conce, la cumbre del humor sin censura de Iberoamericana Radio Chile. Yo el día sábado tengo DJ set en el bar El Túnel, ahí en Santo Domingo. ¿Cuándo estás? El sábado, ¿a qué hora? Mañana. A partir de las 12 de la noche, váyanse ahí al Bellas Artes. Ahí a El Túnel, vayan a disfrutar de la música de DJ Galvarino. Nos vemos, chiquillos, que les vaya súper bien. Ya verá. Preu Pedro de Valdivia y su ensayo nacional PSU Experience. Campaña Cuidado con el Perro. Gobierno Regional Metropolitano y Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Presentaron Pongámonos Serios. En la vida no todo puede ser un chiste, una broma pesada o una risotada macabra a la salida de la boca de un payaso terrorífico. Por lo mismo, queremos extenderles una invitación todas las tardes. Pongámonos Serios, aunque sea por 2 horas. Y para eso, nada ni nadie como el gran Edo Caroe, Feña Salinas y el multifuncional Oscarito, los embajadores de las buenas costumbres de 40 principales. La 40 101.7.